Boas tardes. Boas tardes a todas e todos. Damos comienzo. Por favor. Muchas gracias, muy amables. Está con nosotros, vamos a dar inicio a la sesión de tarde, después de este descanso necesario para hacer el almuerzo. Y, por favor, gracias. Y vamos a decía, inicio a la tercera línea que hemos fijado como transversal, de acuerdo, en la norma. Como saben, hemos avanzado ya dos primeras líneas de actuación, digamos, transversales, que nos contempla el nuevo texto, la Ley 9/2017 de contratos del sector público. Y ahora, a primera hora de la tarde, nos acompaña precisamente pues una persona que conoce muy bien esta temática, autora de muchas publicaciones, directora de otras tantas, que es Concepción Campos Acuña. Ella nos va a hablar sobre, para mí, una de las cuestiones principales que está en el fondo de toda la ley y a lo largo de la misma y de todas las fases del nuevo procedimiento, que es la transparencia y, muy importante, la integridad en la contratación administrativa, con repercusiones prácticas en el ámbito local, como estoy convencido nos pondrá de manifiesto. Bueno, Concepción Campos Acuña está en su casa, estoy presentándola, pero, en fin, ella es de Pontevedra, es concretamente secretaria de Gobierno Local del Ayuntamiento de Vigo, codirectora de Red Localis, es directora pública profesional, es una reconocida profesional en el ámbito nacional, es una buena compañera y amiga, también he de decirlo, es doctora en Derecho y licenciada en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, donde mañana presenta precisamente un libro referido a la contratación pública en el ámbito local, del que ha sido directora, uno de los primeros libros publicados sobre la nueva ley, el que he tenido el gusto de participar y tener la oportunidad de, además, hacer el primer capítulo, que siempre, es un, en teoría, un capítulo pues reseñable, con lo cual, desde aquí, como tantas veces le he dicho, mi agradecimiento. Máster en Administraciones e Instituciones Públicas, especialista en Gestión Pública Local, es funcionaria de Administración Local con habilitación de carácter estatal de la subescala de Secretaría, categoría superior, puesto que ha desempeñado ya en distintos lugares, estando ahora, como decía, en el Ayuntamiento de Vigo como secretaria de Gobierno Local. Asimismo, es coordinadora del Observatorio de Transparencia, de lo que nos viene a hablar precisamente del consultor, miembro del Consejo de Redacción de la revista de la REGAP y también de la revista Gabilep, del Consejo Evaluador, del que tenemos el gusto de que participe con nosotros de esa revista, que es la revista del Gabinete Jurídico de Castilla-La Mancha. Bueno, tiene distintas membresías. No puedo dejar sino mencionar también sus premios, tiene diversos premios otorgados, como el premio Massaguer o el séptimo premio Ramón Massaguer y Mir al mejor libro de Derecho Local 2013-2015, concretamente por el Manual para la Constitución y Gestión de las Corporaciones Locales, premio Innovadora Destacada del año 2016 de El CENIS, y bueno, ha tenido participación en distintas ponencias, tanto nacionales como internacionales, tanto dentro como fuera de España, y es una profesora y colaboradora habitual de entidades dedicadas a la formación de empleados públicos, tanto de ámbito nacional como internacional, como por supuesto regional y local. Sin más, dándole las gracias por aceptar la invitación y por hoy ilustrarnos en este rato que nos queda, dispondrá, como el resto de ponentes, de una hora aproximadamente, donde incluiremos ese turno de preguntas. Nada más, muchas gracias. Concepción, por favor. Muchas gracias, gracias a ti, Jaime, por la amable presentación y también por invitarme a colaborar en esta jornada, desde luego, tan necesaria. Y no me queda otra que felicitar a la Diputación y, por supuesto, a la Presidenta por asumir un rol que creo que, además, las Diputaciones deben de hacer, que es ayudar a los ayuntamientos a asumir los nuevos retos legislativos, normativos y en su aplicación. Y, sin ninguna duda, la Ley de Contratos es un gran reto. Y bueno, la jornada, desde luego, el resto de ponentes son magníficos. Me consta por conocimiento propio como por el conocimiento de sus obras y, por lo tanto, creo que es un lujo para todos y para mí, desde luego, que estoy, como decía, en mi casa, es en la provincia en la que estoy, pues contar con todos ellos aquí hoy y, desde luego, ver el interés que ha despertado en los compañeros, que estoy seguro que les va a resultar de mucha utilidad.
Como decía Jaime, hay uno de los ejes de la ley que es la transparencia y la integridad en la contratación, que sin ninguna duda está más que declarado por la propia normativa. Lo dice en la exposición de motivos, lo dice la ley a través de diversos preceptos, pero quizás con la vorágine que requiere la aplicación de muchos preceptos normativos, una ley demasiado extensa, muy compleja y farragosa en alguno de sus apartados, corremos el riesgo de que este tema pueda pasar quizás un poco más desapercibido, ¿no? A pesar de que un único artículo, el 118, no necesito decir a qué se refiere, los contratos menores, ha generado mucho interés, muchos ríos de tinta y muchísimas entradas en blogs, artículos en revistas, discusiones, informes de las juntas consultivas y demás, el resto tiene mucha, mucha importancia en relación con la integridad, tanto la publicidad como la transparencia, pero sobre todo la adopción de medidas para prevenir y luchar contra la corrupción. Tanto los estudios y los informes nacionales como internacionales de la Unión Europea, de la OCDE, han puesto de manifiesto que la pérdida, desde luego, de capital público que se produce por los casos de corrupción asociados a la contratación es muy elevado, ¿no? No es solo el problema de que de repente nos encontremos con que hay un problema de corrupción, es que se encarecen los costes de los contratos por esa falta de competitividad, de libre concurrencia por parte de licitadores que desconfían de la administración pública y de que ésta pueda hacer las cosas adecuadamente y promoviendo esa concurrencia y esa igualdad entre los distintos licitadores, que evidentemente va a generar mejores costes y, por lo tanto, un mejor servicio, esa mayor calidad de los servicios públicos de los que nos habla el legislador. Pues bien, en primer lugar, lo que tenemos que pensar es cómo encaja esta ley. Evidentemente, la Ley 9/2017 no aparece de la nada, sino que encaja en un ordenamiento jurídico que ya trata transversalmente otras materias directamente relacionadas y que tenemos que tener en cuenta, y de hecho que tenemos que tener muy en cuenta en relación con esta materia, con el eje de la integridad y de la transparencia. En primer lugar, el eje relativo a la administración electrónica, porque la Ley 39/2015 y la Ley 40 impulsan una tramitación electrónica que, desde luego, va a ser un gran adalid para la lucha contra la corrupción y la transparencia. Voy a poner un ejemplo. Hace un rato Jaime citaba que en mi currículum, que tengo un máster. He pensado mucho, desde luego, si borrarlo o no borrarlo de mi currículum. Luego, tengo testigos en teoría de la defensa, fui a clase, de hecho, vamos, salía corriendo del ayuntamiento porque lo hice cuando estaba en el ayuntamiento de Vigo para poder ir a clase, porque iba a clase. Pero bueno, estas cosas que hemos visto que pasan quizás no pasarían si tuviéramos una tramitación electrónica de un procedimiento, ¿no? Cuando el otro día oí hablar de la reconstrucción de actas, a pesar de que también hay un nuevo Real Decreto que regula el régimen de los habilitados, no he encontrado ningún artículo en el que nos habiliten a reconstruir actas, a pesar de ser titulares de la fe pública, por ejemplo. Pues bien, la administración electrónica y en materia de contratación electrónica también lo que nos va a ayudar es a tener esa transparencia, esa certeza de que las actuaciones son las que son y no las que otros dicen que son o las que otros pretenden que sean. Desde ese punto de vista, digamos que esa tramitación electrónica es un gran aliado para promover la integridad y garantizar, desde luego, la corrección en la tramitación de los procedimientos administrativos y, en particular, en lo que a esta materia se refiere, en la tramitación electrónica. Pero también tenemos otra norma, como es, evidentemente, mucho más directa, la Ley 19/2013, ¿vale? La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. A diferencia del texto refundido de 2011, contemplaba ya una serie de materias mucho mayores que debían de ser objeto de publicidad a través del portal de transparencia. Ojo, tenemos que tener en cuenta que tenemos instrumentos de distinta naturaleza. Por una parte, el portal de transparencia, en el que tenemos una serie de información, la que aparece recogida en el artículo 8.1a, como veremos, y por otra parte, aquella información que ahora vamos a tener que publicar en virtud de lo establecido en el artículo 63 de la Ley de Contratos del Sector Público. Pero que tenemos que tener, desde luego, manejar distintas normas para una misma finalidad, que es preservar, promover y, desde luego, conseguir que ese principio de integridad en la contratación pública se pueda alcanzar. Porque, como veremos, a pesar de que algunos preceptos, como el artículo 64, relativo al conflicto de intereses y a la adopción de medidas frente a la corrupción, no nos señalan, a lo mejor, una obligación concreta, está en nuestras manos y, desde luego, en la obligación del órgano de contratación y, por nuestra parte, desde luego, trasladárselo así al órgano de contratación, la obligación de adoptar medidas directas para prevenir la corrupción en materia de contratación pública. Y, por lo tanto, tenemos que tener en consideración, pues como decía, todo el ordenamiento jurídico, que evidentemente no podremos citarlo, pero entiendo que las normas que, desde luego, recogen de un modo más directo la relación son estas dos. Pues bien, vamos a distinguir, por una parte, lo que sería la transparencia de lo que sería la integridad. Aunque, evidentemente, están aliadas ambas, desde el punto de vista de la transparencia lo vamos a enfocar tendiendo más a lo que es la publicidad activa y aquella información que yo, como ciudadano, o yo, como licitador, voy a poder acceder directamente porque la administración pública, en este caso la entidad local, la pone a mi disposición a través de las distintas herramientas con las que cuenta. Y, por otra parte, la integridad que se refiere ya a aquellas medidas particulares que se adoptan pues, por el órgano de contratación y por las distintas estructuras organizativas dentro de la administración local para evitar esas fugas, esos riesgos, ¿no?
que, digamos, se producen y que a veces podemos pensar que no están directamente relacionados. Cuando se habla y se da tanta importancia al tema de los contratos menores, no es sino porque son una fuente de corrupción. Es así de sencillo. La utilización, la mala utilización, la indebida utilización que se ha llevado a cabo por algunas administraciones del contrato menor, en connivencia, en ocasiones o no, con el sector privado, han convertido a este tipo de contratación, que es una contratación que se permite por la ley, que se permitía con el marco normativo anterior, que se permite con el marco normativo actual, ahora bien, ya con distintas condiciones, pero es la mala utilización que hacen las personas. Por lo tanto, va a ser muy importante tener en cuenta ese principio de integridad en las personas que son las que van a tramitar los expedientes, las personas que son las que, al fin y al cabo, dentro de la administración pública, o bien en su condición de empleados públicos, o bien en su condición de gestores políticos, toman decisiones, tramitan expedientes y, por lo tanto, al final es de lo que se trata, de que ese principio de integridad nos lleve a que, si tenemos una herramienta, como puede ser un contrato menor, o como era en su día un procedimiento negociado sin publicidad, no cambiemos su finalidad para convertirlo en algo que no está previsto en la ley, que es al final lo que sucede un poco con este tipo de materias. Pues bien, en primer lugar, en relación con la transparencia y con las obligaciones de publicidad, se produce un cambio importante en relación a la nomenclatura de las obligaciones. Hasta este momento, hasta que se aprueba la Ley de Contratos del Sector Público, no tenemos un precepto que nos diga quién es el responsable de las obligaciones de transparencia en el ámbito local. El legislador estatal, cuando dicta la Ley 19/2013, en coherencia con el principio de autonomía local, deja, al amparo de lo que decida cada entidad, la responsabilidad, la atribución de la responsabilidad, ¿no? Digamos que aquí tendríamos dos tipos de responsabilidades. La responsabilidad política, que bien se establece por la cláusula residual para el alcalde, o bien a través de una delegación en una de las concejalías. Pero ¿y quién es el responsable dentro de la administración de que esa información esté publicada en el portal de transparencia? ¿Quién es el responsable de que esa información esté de forma actualizada, de que esa información se encuentre en las condiciones correctas para ser comprensible, en formato preferentemente reutilizable? Pues bien, de un modo parcial, porque evidentemente es única y exclusivamente para el ámbito de la contratación, la Ley 9/2017 nos dice ahora que es el secretario. El secretario de Ayuntamiento es el responsable, ojo, porque aquí dice, de la coordinación de las obligaciones en materia de publicidad y acceso a la información. Bueno, ¿esto qué significa? Que para coordinar tendremos que tener un equipo o alguien a quien coordinar. Esto, evidentemente, es una realidad que en el ámbito local, con carácter general, pues el secretario se va a coordinar consigo mismo, por decirlo de algún modo muy gráfico. Pero es una responsabilidad que ahora mismo sí que ya nos han puesto ese sombrero y ya sabemos que es el responsable de que esas obligaciones estén. Y, por lo menos, si no consigue que se cumplan, que esos preceptos no se cumplan en relación con la publicidad activa, por lo menos de intentar poner los medios o requerir a la organización para que ponga a su disposición los medios necesarios para cumplir con las obligaciones. Ojo, son las obligaciones de la Ley de Transparencia. La disposición adicional lo dice claramente, hace referencia a las obligaciones de publicidad e información, es decir, por lo tanto, también en materia de acceso a la información pública, pero solo las que aparecen recogidas en la Ley 19. Esta segmentación que os decía, que se produce entre el portal de transparencia como herramienta a través de la cual cumplir las obligaciones de publicidad activa y, por otra parte, el perfil del contratante como herramienta al servicio de los licitadores para conocer aquellas ofertas de licitación o para conocer las invitaciones que se le puedan producir respecto al mismo. Con un matiz respecto a los municipios de gran población, que ahí será el titular del órgano de apoyo a la Junta de Gobierno local el responsable. Sabéis que, con carácter general, la disociación que se hace entre municipios de gran población y municipios de régimen común se decantan en materia de informe por la asesoría jurídica, pero en este caso, en relación con las obligaciones de transparencia, solo con las obligaciones de transparencia, se encomiendan al titular del órgano de apoyo a la Junta de Gobierno local. Con lo cual, esto lo tenemos que anudar a la publicación, a la reciente publicación e inmediata entrada en vigor del Real Decreto 128/2018, que regula el régimen jurídico de los funcionarios de habilitación nacional y que atribuye, dentro de las funciones de fe pública, las obligaciones de publicación en los medios oficiales. ¿Vale? Tenemos que tener en cuenta ese juego de normas para tener o para poner en el contexto adecuado estas obligaciones de publicidad y de transparencia que, como digo, ahora mismo son responsabilidad administrativa de los secretarios del ayuntamiento. Bien, ¿cuáles son las obligaciones que aparecen recogidas en concreto en la Ley 19/2013? Podemos observar de una comparativa, lo veremos, entre la Ley 19 y la Ley 9/2017, que ahora el salto es muy, muy, muy cuantitativo y muy cualitativo en cuanto a las condiciones en las cuales se exige el mismo. Partiendo de la premisa de que estas se van a mantener o que se pueden enlazar directamente con el perfil del contratante, que se supone que es mayor información en relación a la que ya tenemos disponible. Por una parte, todos los contratos con indicación del objeto, duración, el importe de licitación y de adjudicación, el procedimiento que se hubiese utilizado para la celebración,
instrumentos de publicidad, número de licitadores, fijaos por ejemplo en este caso, el perfil del contratante ahora nos pide la identidad de los licitadores, en tanto en que por transparencia la información que nos exigía era la relativa al número de licitadores. Por lo tanto, es algo que tenemos que ir ponderando cómo lo vamos a adecuar, cómo vamos a ir cargando toda esta información en el perfil del contratante para cumplir ahora las nuevas obligaciones. La identidad del adjudicatario y las modificaciones del contrato, las decisiones de desistimiento y renuncia y la publicación de los contratos menores que, como veis, sigue manteniéndose, como veremos con el perfil del contratante, la periodicidad trimestral. No nos dice nada respecto a la periodicidad con la que tenemos que publicar la información en materia de contratos, en materia de la actividad contractual. Pero en realidad, si tenemos en cuenta que esa información la estamos actualizando en una herramienta que es el perfil del contratante, se entiende que esa información tiene que estar permanentemente actualizada. No hay una obligación de periodicidad. Ahora bien, no estaría de más que se aprobase por parte del Ayuntamiento un indicador en el cual se recogiese esa periodicidad. Mi recomendación, la que se vaya a cumplir. No os digo ni trimestral, ni semestral, ni anual. No nos pongamos en modo muy ambicioso para luego incumplir un compromiso propio, ¿no? En tanto en cuanto la ley no nos dice cuál ha de ser, nosotros fijemos cuál va a ser el que nosotros estamos en condiciones de cumplir y ese lo aprobamos como un indicador y asumimos el compromiso del mismo. Para los menores sigue siendo trimestral. Ahí no se ha modificado, ¿no? Porque era uno de los temas que se daba como un poco de como mucha novedad, pero en realidad no se varía en relación con la obligación que ya parecía suscrita con el procedimiento anterior. Ahora bien, la automatización de los procedimientos también nos permite automatizar la información, la publicación de la información. Y aquí voy a presumir un poco de ayuntamiento. En el Ayuntamiento de Vigo, por ejemplo, la información sobre los contratos menores se actualiza diariamente. ¿Por qué? Porque hay una plataforma, que es la gestión de expedientes, a través de la cual se pone un trámite dentro de la propia gestión que hace que esa información actualice el listado que está en el portal de transparencia del Ayuntamiento de Vigo y en el perfil de contratante del Ayuntamiento. De tal modo que día a día se genera nueva información y está completamente actualizada, no con carácter trimestral, sino diariamente, con todos los ítems de publicidad que aparecen recogidos en la ley. Por lo tanto, es esa oportunidad que comentábamos que hay que aprovechar. Ahora, bueno, evidentemente sabemos que tenemos que publicar el perfil del contratante a través de la plataforma de contratos del sector público y es uno de los temas en los que están trabajando. De momento van a poner en producción la publicación trimestral de la herramienta para que salga de manera trimestral esa información de los contratos menores, pero lo suyo sería conseguir que esa información sea actualizada completamente, aunque quizás disminuyan un poco, ¿no?, el volumen de contratos menores con el nuevo marco normativo, sin duda seguirán siendo todavía una herramienta que se siga utilizando mucho y que desde luego suscita mucha, mucha información al respecto. Y por otra parte el dato estadístico sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos a través de cada uno de los procedimientos. ¿Qué se pretendía con ello? Intentar tener un poco la información sobre qué utilización se está haciendo de los procedimientos de contratación. Con el marco que diseña la Ley 9/2017 y con este eje de contratación intenta diseñar una nueva gobernanza de la contratación pública. ¿En qué sentido? En el sentido de que la contratación sea una herramienta para la consecución de esos fines, de esos intereses sociales, medioambientales, para traer la innovación al ámbito del sector público y para ello, evidentemente, las herramientas que se utilicen, es decir, los procedimientos, van a ser importantes. Desde este punto de vista y en este sentido, tenemos también otra serie de indicadores de carácter porcentual que te permiten obtener una información muy interesante precisamente desde el punto de vista de la corrupción, es decir, qué contratos se ha llevado qué licitador, cuántos contratos, si en un momento determinado aparece un nuevo licitador que se lleva más contratos de los que se estaban llevando con carácter general, o cuando, por ejemplo, se produce un cambio de gobierno y se observa que había una determinada pauta de contratación que desaparece porque, por ejemplo, se abre por completo los contratos. Sucedía mucho con los procedimientos negociados sin publicidad, evidentemente con su desaparición. Esto deja de ser así. Y además, ahora, como veremos, con las condiciones que se exigen en la ley, es decir, información en formato abierto y reutilizable, el tratamiento de los datos nos va a ofrecer toda esa información. Es decir, yo voy a saber con qué licitador, cuántas veces se ha licitado, es decir, de un modo que me va a permitir tener una rendición de cuentas en materia de gestión de la actividad contractual y si la estoy utilizando para los fines adecuados o para aquellos precisamente que se pretende escapar con el nuevo marco normativo. Pues bien, en este contexto nos tenemos este portal de transparencia con estas obligaciones y ahora tenemos que pensar en ese perfil del contratante que ya lo tenemos desde el 9 de marzo completamente operativo y completamente en vigor la información. Probablemente alguno de vosotros todavía no haya licitado un contrato nuevo, ¿no? Si me podía haber traído, no lo he traído, un pantallazo de lo que sucedió en la plataforma de contratos del Estado
pues el 8 de marzo entre las 23 horas y las 23:59 y había contratos y además me hizo mucha gracia porque el ayuntamiento que licitó a las 23:59 estaba licitando a las 00:01, probablemente con gran disgusto para él, porque pensaba que eran pliegos no adaptados todavía al nuevo procedimiento y que le entraba en la plataforma y que por lo tanto podía resultarle de aplicación a disposición transitoria, pero no, en este caso no fue así, ¿no? Digamos que esa vorágine que por algunos ha sido objeto de crítica ha sido en realidad, digo, de desarrollar procedimientos de contratación antes de que entrase en vigor la ley, ha sido un asunto de carácter práctico. Es decir, vamos a sacar aquello que ya tenemos planificado que vamos a contratar y a partir de aquí vamos a redactar nuestros pliegos adaptados, el procedimiento abierto, abierto simplificado y con calma, sin la presión de que necesito sacar este contrato ya, luego empiezo a licitar. Por eso digo que quizás alguno de vosotros todavía no tenga en la plataforma de contratos del sector público licitando algún contrato. Pero lo que sí va a tener, desde luego, es su perfil con alguna información, como va a ser la información relativa, por ejemplo, a la composición de la mesa de contratación. ¿Qué información tenemos en el perfil? Absolutamente todo. Si echáis un vistazo al artículo 63 de la ley, podéis observar, aparte de su extensión, que en esto la ley es bastante experta, ¿no?, en tener unos preceptos muy, muy extensos, vayámonos a 145, ¿no?, y a los criterios de adjudicación, pues si nos vamos a este precepto vemos que diagrama el procedimiento desde el primer momento y que nos ofrece ahora información muy interesante desde el punto de vista de que nos va a permitir tener constancia de si se están cumpliendo o no se están cumpliendo todos los parámetros normativos, de si las finalidades que vamos a diagnosticar, que pretendemos resolver con este contrato, luego se van a ajustar. Y esto también va a tener una consecuencia inmediata probablemente, y es que quizás en algunos casos aumente la litigiosidad, porque si nosotros no cambiamos en muchos casos las prácticas y las dinámicas y seguimos utilizando formularios tipo, ¿no?, porque al final todos tenemos nuestros formularios tipo, pero tenemos que adecuarlos a la necesidad de cada contrato, a las particularidades que pretendemos conseguir, a los objetivos que se pretenden conseguir, ¿no?, aquello de que el papel lo aguanta todo, pues ya casi que no. Entre otras cosas, porque no tenemos papel, pero el electrónico tampoco lo aguanta todo. Lo que tenemos que tener muy claro es que si no adecuamos cada uno de los trámites del procedimiento de contratación al expediente en concreto del procedimiento de contratación que estamos tramitando, estamos abriendo una brecha para que mañana nos lo recurran. Estamos abriendo una brecha para que mañana ese contrato nos lo puedan impugnar. Entonces hay que tenerlo muy claro, porque esa información ahora va a estar toda en el perfil. Toda en el perfil. Antes había que pedir acceso, había que consultar el expediente, pero ahora en motu propio cualquiera lo puede consultar. Entonces, es algo que tenemos que tener muy en consideración. Como decía, la memoria justificativa del contrato, el informe de insuficiencia de medios, es decir, esto de no tengo medios suficientes porque carezco de recursos. No, pues justifíqueme usted todos y cada uno de los puntos. ¿Por qué es eso? Porque esto va a ser objeto de examen en tanto en cuanto está pues a libre disposición, de libre acceso, ¿no? Porque el acceso al perfil del contratante, tal y como establece la ley, es libre. Otra cosa es que tengamos newsletters u otro tipo de instrumentos de suscripción, pero el acceso al perfil del contratante es absolutamente libre y, por lo tanto, a toda la información de nuestro expediente de contratación, por cualquiera. No hace falta que sea un licitador, cualquiera va a poder acceder a nuestra información. La justificación del procedimiento, cuando nos apartemos, evidentemente, del abierto, del restringido, los pliegos, el objeto del contrato, los anuncios de información previa, pero, y en particular, como os decía, por ejemplo, en materia de licitadores, el número e identidad de los licitadores participantes, las actas de la mesa de contratación y, en este punto, vamos a tener que publicar también los miembros de la mesa de contratación, que como me imagino ya a estas alturas todos habréis adecuado, porque para el ámbito local es para el que tenemos una peculiaridad en cuanto a la composición de la mesa de contratación, todos habréis adecuado ya la composición de la mesa de contratación a las nuevas exigencias de las disposiciones adicionales, es decir, un tercio máximo de representantes políticos. Desde ese punto de vista había dos opciones en cuanto a cómo adecuarlo, reducir o ampliar, ¿no? Porque en algunos casos se dan en algunas corporaciones que hay una representación política pues, de muchos grupos, a lo mejor hay 7 u 8 grupos de la corporación que para mantener ese tercio, para mantener esa proporción, ese equilibrio entre los miembros que pueden estar en la mesa de contratación en su carácter, en su condición de miembros electos y los que no son miembros electos, pues ha habido que ampliar por elevación el número de miembros de la mesa de contratación. Claro, pensad también, si cumplimos las condiciones de los miembros de la mesa de contratación, en tanto en cuanto, no puede ser evidentemente personal eventual, pero sobre todo que tiene que ser funcionarios de carrera, ¿eh?, o personal laboral, entiendo yo también que fijo, en tanto en cuanto se exige igualmente para el comité de expertos, y si recurro a uno que no lo es, y si me voy a un funcionario interino, pues porque no tengo medios, porque no tengo recursos, tengo que justificarlo adecuadamente en el expediente, tengo que decir que no tengo un funcionario de carrera que pueda formar parte de la mesa de contratación con suficiente cualificación. Claro, si no tengo un funcionario de carrera con suficiente cualificación, tendré que justificar que el funcionario interino, que forma parte de la mesa de contratación y que todo el mundo lo está viendo,
sí tiene suficiente cualificación. No es un tema menor, en tanto en cuanto la composición de la mesa de contratación es fácilmente recurrible en cuanto se ven la condición en la que están, porque hay que poner en qué condición está cada uno de ellos. Aquí, y además estando en una diputación, os recuerdo la posibilidad que ofrece la ley de que se recurra a las diputaciones provinciales para que en caso de que no haya o no se disponga de medios suficientes o de personal suficiente con la cualificación necesaria para formar parte de la mesa de contratación, le pueda facilitar esa asistencia, le pueda facilitar esa cooperación para que puedan seguir adelante con los procedimientos de contratación. Pero, ojo, con las personas y con la condición en la que están en la mesa de contratación, porque es una información que está pública y es publicable absolutamente en el perfil del contratante con carácter obligatorio. Y si se incumple, eso es fácil de comprobar. Por lo tanto, son de las novedades que aparecen recogidas. Anteriormente ya muchas entidades estaban publicando la composición de la mesa de contratación, las actas de la mesa de contratación, con la protección de datos en aquellos casos en los cuales tengamos licitadores presentes y se acredite su identidad en el mismo y se recogiese en el acta, con lo cual tenemos que ver cómo conformamos esas actas que se van a publicar para no vulnerar las obligaciones en materia de protección de datos. Ahí tenemos el siguiente Rubicón, el 25 de mayo, con el reglamento de protección de datos. Entonces, es mucha información y toda, digamos, a disposición de todas las personas. Es decir, eso significa que tanto la parte del ayuntamiento como la parte de la ciudadanía en general, los licitadores, pero también los políticos, tanto de un lado como del otro, desde el punto de vista de recoger esa información. El informe de valoración de los criterios de adjudicación, la decisión de no adjudicar o celebrar el contrato, procedimientos anulados, la composición, como os decía, con la designación también de los miembros del comité de expertos. Pensad en el comité de expertos que exigen un jurista especializado en materia de contratación. Claro, ¿en cuántos ayuntamientos de menor tamaño cuentan con un jurista especializado en materia de contratación que pueda formar parte del comité de expertos? ¿Se recurrirá a ellos o cómo se recurrirá a ellos, ¿no? Hay que tener en cuenta si vamos a seguir funcionando con esos comités de expertos, en qué medida vamos a poder conformarlos, ¿no? Vamos a poder cumplir los requisitos que aparecen recogidos en la ley para su composición. Y también la publicación de la información relativa a los contratos menores. Claro, aquí pensad que el legislador ha establecido una obligación concreta de cómo publicar la información para poder hacer seguimiento del 118. ¿Por qué? Porque ahora cambia y ahora la tenemos que tener publicada según carácter subjetivo. Es decir, yo tengo que saber a este licitador cuántos contratos menores se le han adjudicado. ¿Para qué? Para que yo pueda hacer un sumatorio sencillito, si llego a los 15.000 en materia de suministros y servicios o si llego a los 40.000 en materia de obras. Evidentemente, cada uno de nosotros en sus entidades ya han adoptado las medidas internas necesarias para evitar que esto suceda, que ningún licitador pueda superar estas cantidades, pero lo que está claro es que, desde luego, con la obligación de publicarlo, si nos estamos saltando el límite, va a ser fácilmente comprobable. Por lo tanto, fácilmente recurrible también la actuación que se haga en relación con esos contratos. Y la formalización de los encargos a medios propios, también cuando sea superior a 50.000 euros. Pensad que también hay una serie de excepciones, en cuyo caso en algunas hay que pedir además informe previo al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para poder no publicar en el perfil del contratante. ¿En qué condiciones? Como os decía, tenemos cambios de dos tipos, cambios de carácter formal y cambios de carácter material. Material, el 63, y todo su contenido, que nos incluye muchísima más información que la que teníamos exigida con carácter anterior. Pero, por otra parte, también otro tipo de consideraciones o de requisitos en su conformación. Hay que situar, hay que colocar en el perfil del contratante toda la información relativa al órgano de contratación, la información en formato abierto y reutilizable. Claro, pensando en unas administraciones que no están al 100% tramitando electrónicamente, pedirles información en formato abierto y reutilizable puede ser una cierta dificultad añadida en la tramitación de los procedimientos de contratación. Pero, ojo, es obligación. La ley de transparencia decía en formato preferentemente reutilizable. Por lo tanto, yo esta información, si podía, la tenía en formato abierto y reutilizable y si no, no sucedía nada. Pero ahora voy a incumplir un requisito legal y, por lo tanto, es, como digo, los formales son los más sencillos de comprobar y, por lo tanto, los más sencillos para tumbarnos un expediente de contratación. Por lo tanto, tenemos que tenerlo muy en cuenta, muy en consideración, los requisitos de carácter formal del perfil. Accesible al público durante 5 años, ¿qué quiere decir esto? Que yo voy a tener que dejar un histórico durante 5 años para que yo pueda hacer esa rendición de cuentas, comprobar esos patrones que os decía respecto a estadísticas, porcentajes, procedimientos de contratación, licitadores. ¿Con qué finalidad? Pues precisamente para comprobar si la herramienta de la contratación se está utilizando para su finalidad o para otras finalidades no previstas en la ley. Accesible sin exigir identificación previa y, evidentemente, en todo momento tiene que acreditarnos puntualmente el momento en el cual la información se ha publicado. Pensad en los procedimientos abiertos simplificados y su publicación en el perfil del contratante como momento detonante, ¿no?, para la apertura
de la presentación de ofertas. Por lo tanto, es muy importante que esto esté bien y ahora entiendo que a través de las plataformas en las cuales estemos adheridos debería, desde luego, de estar absolutamente garantizado. Por lo tanto, ¿qué medios de publicidad tenemos? El portal de transparencia, el perfil del contratante, pero nos queda uno, que es la plataforma de contratos del sector público y que esta realmente es la herramienta de gran publicidad. ¿Por qué razón? Porque somos más de 20.000 entidades en el sector público. Situémonos entonces ahora en un licitador que quiera pues ver, porque ahora con la presentación de ofertas electrónicas yo puedo estar interesado en licitar según donde sea. Entonces, para ello, en el año 2013 se había incluido ya obligatoriamente en la Ley de Garantía de Unidad de Mercado, en la Ley 20 de 2013, una obligación, y era que publicásemos la información a través de la plataforma de contratos del sector público. Bien. Ahora es diferente, ahora tenemos que tener alojado nuestro perfil del contratante. Antes teníamos que publicar las licitaciones. ¿Qué sucedió desde diciembre de 2013 hasta prácticamente marzo de 2018? Bueno, pues que no todas las entidades estaban cumpliendo con este precepto. De hecho, hay sucesivos informes de Transparencia Internacional España en el que van haciendo una evaluación, y no solo las entidades locales, es decir, Estado, comunidades autónomas y otras entidades del sector público no cumplían y no publicaban. Bien, ahora, ¿qué hace el legislador? Lo que demuestra que cuando quiere que algo se cumpla, pone los medios, ni más ni menos, y es que le anuda una consecuencia inmediata, nulidad de pleno derecho. Si alguna de nuestras licitaciones no pasa por un perfil del contratante alojado en la plataforma de contratos del sector público, automáticamente es nula de pleno derecho, artículo 39 de la ley. No hay discusión. Por lo tanto, es muy importante y por eso realmente se ha colapsado, ¿no? Si tuve ocasión de conversar con las personas que llevaban esto en la plataforma de contratos del sector público y estaban absolutamente colapsados porque todo el sector público se volcó inmediatamente para intentar tener esta información y alojado el perfil en el mismo. Por lo tanto, esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta, muy en consideración. Bien, como os decía, la segunda pata es la de la integridad y es la lucha, aunque a mí me gusta decir más que lucha, la prevención, porque creo que las medidas que tenemos que adoptar dentro de las administraciones públicas no deben de ser de lucha contra la corrupción, porque creo que esto ya es un fracaso, porque ya casi nos situamos en el ámbito penal. Si estamos hablando de que ha habido un caso de corrupción, prácticamente ya nos tendríamos que ir al penal y hemos fracasado en las medidas para prevenirlo, no estamos tramitando correctamente. Por eso a mí me gusta hablar de prevención de la corrupción. Y desde ese punto de vista hay algunos preceptos muy interesantes, además de lo que hemos estado viendo. ¿Qué nos dice el artículo 64? Bien, pues el artículo 64 nos dice que el órgano de contratación, es decir, o bien en los municipios de régimen común el alcalde o sus concejales delegados o la Junta de Gobierno por delegación y el Pleno, y en los municipios de gran población la Junta de Gobierno y en los casos muy excepcionales el Pleno, tienen que adoptar medidas, no te dice cuáles, pero sí que te dice que las tienes que aprobar, medidas de lucha contra el fraude, favoritismo y la corrupción, y medidas para prevenir, detectar y solucionar de un modo efectivo los conflictos de intereses. Luego veremos los conflictos de intereses, qué podemos hacer y cómo podríamos instrumentar algún tipo de medidas, por lo menos para empezar, para decir, bueno, no ha entrado en vigor el artículo 64 y no hemos hecho nada. No, ha entrado en vigor. Ha entrado tan en vigor como el 118, como el del abierto simplificado y como todos los demás. Y, por lo tanto, esta es una obligación directamente exigible al órgano de contratación. Y es importante tenerlo en cuenta para evitar la distorsión de la competencia y garantizar la transparencia y la igualdad de trato. ¿Vale? Eso tenemos que tener que pensar cómo vamos a abordar ambos flancos, ¿no? Por una parte, el fraude, el favoritismo y la corrupción, y por otra parte, los conflictos de intereses que, desde luego, en el ámbito local, por la cercanía, es lo más complicado de gestionar. Pensemos en un ayuntamiento pequeño en el que al final los empleados públicos que están en la mesa de contratación conocen en muchos casos a los licitadores locales o a las personas que presentan en su nombre. Alguien seguro ha ido al colegio con otros, sus niños están juntos en alguna actividad extraescolar o se conocen de lo que sea, si no son familia. Es decir, nos encontramos ante un paradigma muy complejo en su aplicación en el ámbito local, ¿no? Tanto desde el punto de vista de la aplicación de las causas de abstención, pero sobre todo en la gestión de los conflictos de intereses, y que como esto empiece a extenderse va a ser complicado, va a ser muy complicado desde luego cómo lo vamos a llevar. Porque además fijémonos cuál es la definición que nos da la ley del conflicto de intereses, que difiere de la doctrina que había de los tribunales de recursos con carácter previo. Nos dice que es cualquier situación en la que el personal al servicio del órgano de contratación que participe o pueda influir en la licitación tenga directa o indirectamente. No tiene que ser una relación directa, no tiene que ser un interés directo, interés financiero, económico o personal, que pudiera parecer compromete. No dice que comprometa, dice que pudiera parecer compromete. Es decir, también la estética, esa sospecha de duda, porque a pesar de que pensemos que no hay nada o que no haya nada por detrás,
La apariencia es una apariencia de conflicto de intereses y tenemos que pensar exactamente cómo lo vamos a gestionar. Entonces, se añade una obligación y es que quienes tengan conocimiento del posible conflicto lo tienen que poner en conocimiento del órgano de contratación. ¿Y cómo lo van a poner en conocimiento? Es decir, ahora, situémonos todos, sospechamos, tenemos la duda de que uno de los miembros de la mesa de contratación o que uno de los miembros del órgano de contratación está en curso en conflicto de intereses, en una de las causas de conflicto de intereses, porque tiene un interés o porque es familiar, un familiar trabaja para esa empresa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo vamos a reaccionar? Pues esas son las medidas que hay que aprobar en cumplimiento del artículo 64, porque en este país existen algunas comunidades autónomas, existen algunas legislaciones que prevén la figura del denunciante de buena fe, la normativa de Castilla y León, que prevé ad hoc específicamente una norma solo para ver cómo se gestionan las denuncias, la Ley de Integridad y Ética Públicas de Aragón, que también prevé ad hoc un mecanismo para esos denunciantes, pero aquí no hay un buzón de denuncias anónimas. El artículo 69 de la Ley 39/2015 nos dice que las denuncias no son anónimas, hay que identificarse como denunciante. Vale. Y ahora nosotros, que tenemos constancia de eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos al órgano de contratación y le decimos, oye, que este concejal o este técnico o el secretario de la mesa de contratación está incluso en un conflicto de intereses. ¿Y después qué se hace? Claro, pues todo eso, todas esas decisiones son las que hay que pensar ahora, antes de que pase, en cumplimiento del artículo 64. Ese es el paquete de medidas que tenemos que ir decidiendo. ¿Cómo lo vamos a gestionar? Como os digo, hay algunas normas autonómicas que prevén, bueno, pues distintas medidas que se tramiten como informaciones reservadas para que se preserve, no el anonimato, pero sí, desde luego, por lo menos la identidad de la persona, y luego las medidas de protección correspondientes en el sentido de que no puedan ser objeto de sanciones disciplinarias. Alguna norma, como la de Castilla y León, prevé incluso una especie de excedencia durante un cierto tiempo. Bueno, habría que verlo, pero desde luego hay que establecer cuál es el procedimiento que se va a tramitar, si se va a hacer eso, pues unas diligencias reservadas para informar si concurre o no concurre, etcétera. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Del mismo modo que tenemos que ver cómo vamos a gestionar el conflicto de intereses. Porque, ¿qué tenemos que hacer en relación con los conflictos de intereses? Por una parte, prevención. ¿Qué medidas vamos a adoptar para prevenirlos? Después, la detección, es decir, ¿cómo los vamos a encontrar? Hemos puesto todo para prevenirlo, para que no exista ese conflicto de intereses, pero aún así se ha producido un conflicto de intereses. ¿Y cómo lo voy a gestionar? ¿Qué voy a hacer a continuación? Una vez que tengo constancia de que existe este conflicto de intereses, ¿cómo lo voy a gestionar? ¿Y cuál va a ser la sanción? Estas son las cuatro fases de la gestión de un conflicto de intereses. Pues también tengo que decirlo, también tengo que saber exactamente cómo se va a hacer. ¿Qué medidas se pueden adoptar? Pues la más previsible puede ser una declaración. Una declaración por parte de todos los miembros de la mesa de contratación de que no están incursos en causa de conflictos de intereses. Pero en el procedimiento de contratación solo interviene la mesa de contratación, ¿no? Es decir, yo ahora hago, y con carácter general, he adoptado un acuerdo para adaptar la composición de la mesa de contratación a la Ley 9/2017. Y le digo a todos que tienen que firmar un compromiso de que, efectivamente, no están incursos en causa de conflicto de intereses. Pero hasta que llega el momento y conoces a los licitadores, es imposible que sepas si estás incurso o no estás incurso en causa de conflicto de intereses. Y entonces, en ese momento, en el momento en el que se da cuenta a la mesa de contratación de se han presentado tantas ofertas, por ejemplo, sería el momento en el cual se le pregunte expresamente a los miembros de la mesa, ¿alguno de los presentes está incurso en conflicto de intereses? Y se deja constancia en el acta. Y se deja constancia en el acta de que esto es así. Porque además esto incluso puede modificar a lo largo de la vida del contrato, pues porque hoy mi marido no trabaja en esta empresa, pero mientras dura la tramitación del procedimiento de contratación, resulta que le han contratado en esta empresa. Con lo cual, aquella declaración mía que se había producido en el momento inicial ya no es válida. Por lo tanto, hay que hacer un seguimiento y una gestión de esos conflictos de intereses. Pero es que también el órgano de contratación, porque si nos ponemos prácticos, ¿en cuántas ocasiones el órgano de contratación se aparta o se ha apartado en vuestro caso, que tengáis conocimiento, del dictamen de la mesa de contratación? No es algo habitual, no lo hacen. Pero es más, la mesa de contratación, ¿en cuántas ocasiones se aparta del informe de valoración de los técnicos? ¿No? Entonces, nos estamos situando en un estadio anterior. Es que, al final, la mesa de contratación se rige por unos pliegos que ha elaborado un técnico, por una valoración que hace un técnico, y es ese dictamen de la mesa de contratación basada en la labor de un técnico el que se aprueba por el órgano de contratación. Con lo cual, nos tenemos que ir
al momento anterior. Nos tenemos que ir al momento cero del expediente de contratación, porque al final el que hace los pliegos, el que asigna los puntos, el que determina las características técnicas a lo mejor del contrato en los pliegos para que solo se pueda presentar una empresa o para limitar la concurrencia a una determinada empresa, es realmente el que no debería de estar en ese conflicto de intereses. Por lo tanto, eso es algo que tenemos que tomar medidas para ver cómo y qué se hace. Os pongo un ejemplo. Hay una resolución, yo creo que es del año pasado, del Tribunal de Recursos del País Vasco, de Euskadi, en el que un expediente de contratación de actividades culturales, mientras se está licitando, uno de los licitadores aporta unos correos electrónicos intercambiados entre el técnico de cultura y un responsable de una determinada empresa que fue a la que se realiza finalmente la propuesta de adjudicación. Claro, esos correos no eran inocentes, evidentemente, no eran saludos, buenos días, ¿qué tal está usted? No, eran intercambiando información que no se podía intercambiar sobre cómo valorar, cómo presentar la oferta, cómo no presentar la oferta para adecuarse bien y llevarse la puntuación de esos pliegos, de esa parte técnica de los pliegos que había hecho ese técnico de cultura. ¿Vale? ¿Qué deciden cuando ponen y aportan esta prueba? Finalmente se decide desistir del contrato. Se estima que había un conflicto de intereses que no se había tenido en cuenta y se decide prescindir del contrato. Los otros licitadores recurren porque dicen, vale, muy bien, excluya usted a este licitador, pero no nos excluya a los demás, porque si usted desiste, nos está dejando a todos sin contrato. Esto es así. Por eso os digo que hay que ver cómo se van a gestionar los conflictos de intereses. Es decir, normalmente, si tuvieras un conflicto de intereses con un licitador y con una persona, excluyes a ese licitador y continúas con la tramitación del procedimiento de contratación. Claro, a lo mejor lo que sucedía es que ese contrato solo era válido si se lo llevaba ese licitador, y una vez que el licitador está excluido, ya no nos interesa continuar con ese contrato. Por eso es muy importante determinar todas estas cuestiones antes de que nos pasen, antes de que tengan nombres y apellidos, porque una vez que tienen nombres y apellidos, todo se tergiversa y todo se condiciona en función de esas personas. Por eso, lo que tenemos que pensar es qué se va a hacer también con esas personas que hacen los pliegos, porque, aunque evidentemente para el ámbito local rigen otras cuestiones, se supone que los que hacen los pliegos técnicos no pueden formar parte de la mesa. Pero pueden informar. No necesitan, pongámonos, que fuera un funcionario, un empleado público corrupto. Es que no necesita estar en la mesa. Ni siquiera necesita decirle así al órgano de contratación de, oye, mira, que esta empresa es muy buena. No, ha hecho los pliegos, ya ha fijado las características y ya está. Ni siquiera necesita intercambiar correos electrónicos con esa empresa, ni llamadas, ni nada por el estilo. Y luego, puntuar y valorar. Si no es nada excesivamente llamativo, los miembros que están en la mesa de contratación darán por buena la valoración técnica del mismo y la asignación de las puntuaciones correspondientes. Por eso es muy importante esta parte. Para preservar de verdad la integridad, además, como sabéis, ya hemos tenido que mandar el primer informe de gobernanza a Bruselas y nos preguntan por la adopción de estas medidas, si hemos detectado, si no detectamos, qué estamos haciendo. Además, supone incluso cumplir con un compromiso formal, como es el que nos exige la Unión Europea para promover la integridad en la contratación pública. Pero para ellos esto, tenemos que tenerlo en cuenta respecto a todos. Tenemos que pensar que hay de ambos lados, ¿no? Están los empleados públicos, los miembros de la mesa de contratación, los miembros del órgano de contratación, pero también están, desde luego, los licitadores. También no estaría de más, evidentemente, exigirles una declaración de que no están incursos en conflictos de intereses respecto a ningún empleado, en este caso del ayuntamiento, o los empleados que hayan participado en el expediente de contratación, miembros de la mesa de contratación o miembros del órgano de contratación, porque esto es un camino de doble dirección. La integridad se les exige a unos y se les exige a otros, no nos olvidemos. Por lo tanto, hay que tenerlo muy en cuenta porque, además, digamos que este tipo de aspectos son fácilmente demostrables, como decía, y si no se adoptan las medidas, lo único que van a conllevar es a ir anulándonos los procedimientos uno detrás de otros. Entonces, es un único artículo, el 64, pero como digo, tiene mucha miga porque impone la obligación de adoptar medidas, con la diferencia de que no te dice qué medidas tienes que adoptar. Sobre cómo tramitar un procedimiento de conflictos de intereses, la Ley de Aragón, modificada por la Ley de Integridad y Ética Públicas, contempla un diagrama sobre cómo desarrollar el procedimiento, pero lo importante es fijarlo antes de que tengamos el problema encima de la mesa. ¿Qué más medidas de integridad contempla la ley? En el artículo 70, las condiciones especiales de compatibilidad, que además esto nos va a pasar mucho si recurrimos a las consultas preliminares al mercado, por ejemplo. Pues que cuando tengamos una empresa a la que hemos consultado, porque esto a veces se hacía de forma informal, pero estoy pensando en que lo hagamos y la ley está pensando, el legislador está pensando en que se haga en el marco de un procedimiento, no que le llevemos por teléfono y digamos, oye, échale un vistazo a esto, o cómo puedo poner, o en el proyecto, no. Esto lo dejamos completamente fuera y completamente descartado. La participación previa en la elaboración de los pliegos, porque a veces son muy complejos, tienen características técnicas que dentro de mi ayuntamiento no tengo personal especializado técnicamente en todo lo que se pueda llegar a querer hacer. Imaginaos el típico proyecto europeo
pues que normalmente con los medios municipales es muy difícil sacar adelante y se contrata con una empresa que te ayuda pues con la elaboración de los proyectos, con la elaboración de las prescripciones técnicas, con algún consultor, etcétera. Bien, ¿qué consecuencias puede tener contar con alguien en esa fase previa? Pues que lo podamos excluir de la licitación. Cuando no haya una medida menos gravosa, le tendremos que excluir de la licitación. Y si licita, lo que tendremos que hacer es facilitarle la misma información que se le ha facilitado al resto de licitadores para garantizar que estén en igualdad de condiciones a la hora de presentar sus ofertas. Y se introduce, evidentemente, la limitación para que se le adjudiquen, ¿no?, y dentro incluso de los mismos grupos de empresa, los contratos de vigilancia, supervisión, control, dirección de ejecución. Y, además de ello, continúa con las prohibiciones de contratar. Las prohibiciones de contratar, si recordáis, se habían modificado ya sustancialmente en el año 2015 con la Ley 40/2015, donde se habían aprovechado para modificar la Ley de Contratos y transponer parcialmente la directiva. Pero en el ámbito municipal tenemos que tener muy en cuenta, como os decía, esas cercanías, ¿no? Por una parte, estar incluso la persona física o los administradores, ese es un matiz que sigue en la ley y que no deja de suscitar sus dificultades desde el punto de vista de la integridad y de la ética de la persona jurídica en alguno de los supuestos de la Ley 3/2015 para el Estado, la Ley 53/84 de incompatibilidades para el conjunto y cualquiera de los cargos electos de la LOREG. Recordad que además de las causas de prohibición de contratar tenemos las prohibiciones, las de incompatibilidad de la LOREG, específicamente para los concejales, para los miembros de la corporación y que puedan ser contratistas de la misma. Y además, alcanza también a las personas jurídicas, es decir, no me vale que no soy yo persona física. Esto aparece ya, aunque no para el ámbito local no aparecía recogido específicamente por porcentaje, todos los dictámenes de los tribunales de recursos y de los órganos consultivos dictados con anterioridad se pronunciaron en este sentido de que resultaba igualmente aplicable al ámbito local. Y no solo a ellos, sino a cónyuges, personas vinculadas con análoga relación de convivencia, ascendientes y descendientes y parientes en segundo grado por consanguinidad o afinidad. Pero fijaos bien que esto no significa que con todos los demás no haya conflicto de intereses. Esto significa que respecto a estos se aplica la prohibición de contratar, que es diferente de la situación de conflictos de intereses, porque puede que tenga un pariente que sea tercer grado, que no está afectado por un conflicto de intereses, pero sí hay, que no está afectado, perdón, por una prohibición de contratar, pero sí está afectado por un conflicto de intereses, y ahí lo tengo que tramitar. Tenemos que distinguir, por una parte, las prohibiciones de contratar y, por otra parte, los conflictos de intereses. Y también introduce, dentro de las prohibiciones de contratar, una novedad, que no quiero dejar de mencionarla, porque yo creo que además este conjunto de medidas que exige la ley que tomemos en el artículo 64 está un poco en la línea del compliance, de los programas de cumplimiento normativo, ¿no?, de esos compromisos de establecer órganos de control que se aseguren de que los protocolos para las tomas de decisión están bien y que no se desvían, que no se producen desviaciones, pero en este caso lo introduce para el sector privado. Desde el año 2010 y luego modificado en el año 2015, las personas jurídicas son responsables también penalmente y a raíz de ello se aprueban en el 31 bis del Código Penal una serie de medidas de compliance para que se les exima de la responsabilidad penal. Bueno, esos son unos programas de responsabilidad penal que no son de aplicación en el ámbito de la contratación, porque el 71.1 cuando lo dice específicamente en el apartado A ya nos dice que estos, las personas cuando sean responsables penalmente, las personas jurídicas, no les resultará de aplicación esta exención. Pero para las demás, imaginaos una persona que está incursa en prohibición de contratar porque no ha cumplido con sus obligaciones tributarias o porque no ha cumplido con sus obligaciones de seguridad social o porque tiene una deuda con la agencia tributaria. Bien, pues en estos casos la ley permite la aplicación de este programa de compliance. Por una parte, el pago de las medidas necesarias para, digamos, solventar esa deuda o ese compromiso que pueda tener con la administración pública y la adopción de medidas técnicas, organizativas y de personal apropiadas para evitar, evidentemente, la comisión de futuras infracciones. Bien, pues este sería este programa de compliance que lo tenemos que tener en cuenta a efectos de que nos puedan pedir el levantamiento de una prohibición de contratar. Y para ir cerrando ya, la última parte que son los órganos de control. La ley abunda mucho en el control. Yo no soy crítica con el control, pero sí soy crítica con la existencia de muchos órganos de control que hacen poco, o que no tienen medios o que no tienen recursos. Se ha visto estos días en la prensa cómo el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que cuenta con la mitad de personas con las que necesitan o con las que tienen para prestar sus medios, se les ha reducido el presupuesto a la mitad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tiene que contratar abogados externos, porque como quien litiga contra ellos es el Estado, la Administración General del Estado, no puede contar con la abogacía del Estado. Bien, pues de poco sirve crear muchos órganos de control con multitud de competencias si estos órganos no van a ningún sitio, si no tienen una eficacia práctica en el sentido aplicado.
¿Cuáles son, por decirlo de algún modo, estas novedades? Por una parte, la oficina de supervisión, que está llamada a ser el supercontrolador. El otro día alguien me preguntaba si pondría paz entre las juntas consultivas en relación con los contratos menores. No lo sé, no sé si pondrá paz o no pondrá paz o sembrará una nueva interpretación. Pero bueno, digamos que en teoría se supone que va a ser la cúspide del control en materia de contratación. Pero pensad, ¿qué sabemos de la oficina de evaluación? Se crea en la ley de presupuestos del año pasado, es decir, en junio de 2017. ¿Y dónde está? ¿Y qué está haciendo? Pues si este es el mismo futuro que podemos prever de estas leyes, pues digamos que sigamos depositando la confianza en los controles internos que tenemos dentro de nuestras organizaciones, ¿no? Además de la Estrategia Nacional de Contratación. Fijaos las competencias que se le atribuyen a la Oficina Independiente de Supervisión y Regulación. Coordinar la supervisión en la contratación. Velar por la correcta aplicación ante los incumplimientos específicos o los problemas sistémicos. Por los principios de publicidad y concurrencia. El seguimiento de buenas prácticas y las buenas prácticas en materia de transparencia. Claro, si os leéis los preceptos reguladores, en particular el 332, veréis que si hace todo eso prácticamente, vamos, no le dará. Por lo tanto, yo creo que desde ese punto de vista tenemos que tener en cuenta que siguen vigentes las obligaciones de remisión de información a los órganos de control, a los órganos como son el Tribunal de Cuentas, en nuestro caso el Consejo de Cuentas, pero también los controles internos, es decir, el control de legalidad por parte de la Secretaría o de la Asesoría Jurídica y el control por parte de la intervención, que al fin y al cabo son, digamos, los que tienen la relevancia inmediata. Pensad cómo las disposiciones adicionales nos han dado la razón en el sentido de extremar las competencias de los habilitados nacionales en cuanto a las obligaciones de informe. Frente al informe anterior del secretario al pliego, ahora se informa todo el expediente, se informan las prórrogas, se informan las modificaciones, se informan los equilibrios económico-financieros y el informe, evidentemente, de la intervención, con esa intervención material. Por lo tanto, al final, el control que se residencia en el ámbito local se sigue poniendo el foco en el mismo. Es decir, en la intervención y en la secretaría o en la asesoría jurídica, porque este tipo de órganos de control que están muy bien desde el punto de vista del diseño de una estructura de gobernanza general y que se remite a la Unión Europea, eficacia práctica dentro de nuestras organizaciones va a ser más bien escasa. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta para articular las medidas. Y para ir cerrando ya, simplemente decir que sin ninguna duda yo creo que hay otras medidas que no se asocian directamente, que no llevan la marca integridad, que no llevan la marca transparencia, como son la nueva regulación de los contratos menores y esa limitación subjetiva. Tuve ocasión de coincidir con un miembro de la Junta Consultiva de Contratación del Estado y alguien, incluso quizás esa misma persona esté aquí, le preguntaba en atención a su interpretación si era así como decían en su interpretación, que nada cambiaba en relación con el procedimiento anterior, más allá de más exigencias formales, ¿no? Porque si todos recordamos bien, el fraccionamiento del contrato estaba ya prohibido, ¿verdad? La utilización del contrato menor para necesidades periódicas ya estaba prohibido. Por lo tanto, lo que le decía esta persona, y con mucha razón, y además él se la dio, es que esa interpretación, es decir, que no se aplica esa limitación subjetiva por tipo de contrato, sino por objeto de contrato, a lo que conduciría a pensar es que el 118 lo único que hace es exigir nuevos trámites en el procedimiento del contrato menor. Nada más. Que no subyacería ningún cambio adicional. Ese creo yo que no es el espíritu de la ley, evidentemente, pero bueno, seguro que acabarán este tema en algún juzgado y nos tendremos que aplicar lo que nos digan los poderes judiciales. La supresión del procedimiento negociado por razón de la cuantía, no porque el procedimiento fuera un problema en sí mismo, ¿por qué? Por la mala utilización que hacíamos del mismo, por esa falta de integridad por parte de las personas que lo utilizamos cuando no le damos la finalidad para la que está prevista en la ley. Las limitaciones subjetivas de la mesa de contratación. Tenemos una recomendación de la Unión Europea que nos habla de profesionalización de la contratación pública. ¿Por qué? Porque a mayor profesionalización, menor riesgo. Y cuanto menor riesgo tengamos, ¿no? Yo siempre digo que quien evita la tentación evita el peligro. Cuanto menor riesgo de corrupción, menores posibilidades de corrupción. Y por eso, cuanta mayor profesionalización haya en todo el procedimiento, no solo en la mesa, sino en todo el procedimiento, que todos y cada una de las personas que participan en el mismo sean profesionales, mucho mejor. Y la remisión, evidentemente, de información a órganos externos, porque está bien, evidentemente, contar con medios de control internos, pero no siempre es posible o no siempre son suficientes y no resulta de más. Y con ello, nada, muchas gracias por vuestra atención. Bueno, muchas gracias por la magnífica ponencia. Yo voy a dar una queja, o estoy un poco indignado, porque hay un florecimiento de plataformas que no sé qué valor añadido aporta al trámite administrativo más que una carga burocrática.
Me refiero a la existencia de rendición de cuentas, plataforma de registro de contratos, la Dirección General de Patrimonio. Luego hay que subir al perfil del contratante de toda la documentación, portal de transparencia. Si luego sumamos el back office que tengamos de gestión de expedientes, más si apostamos por la plataforma de licitación privada, estamos hablando al final de 6 plataformas, cuando no el informe de gobernanza, que es otra plataforma. Quiere decir, al final, entender cada una de las plataformas, algunas no son fáciles de manejo, la de plataforma de contratación del Estado tiene su historia. Quiere decir, todo esto que aporta, ¿no sería más razonable que bebiésemos de un punto único, que parece que va a ser el perfil del contratante en la plataforma, que esta dispersión, que parece un brindis al sol por cada ley hay que sacar una plataforma, de las que no encuentro ningún sentido, más que una carga burocrática, que los pequeños concellos lo que van a hacer es un incumplimiento de la ley? O sea, es que no tiene otro razonamiento. Era un poco para ver la opinión hacia dónde íbamos. Y que beban, o sea, Dirección General de Patrimonio, le hice la protesta 1000 veces y ni caso. O sea, bueno, y luego la del registro de convenios, que están justo convenios y contratos, o sea, unas cosas muy extrañas. Era para ver un poco la opinión. Sí, coincido plenamente contigo. En estos tiempos que se habla del Big Data, del Open Data y que Facebook coge nuestros datos y hace de todo, parece mentira que tengamos que estar, entre comillas, picando los datos continuamente en 1000 plataformas. Trabajamos porque eso no es un trabajo productivo. Cargar datos, lamentablemente, no es un trabajo productivo cuando se pueden capturar y gestionar un punto único. Pero a mí me consta que ha habido distintas iniciativas intentándolo y que no es fácil conseguir que sea así. De hecho, el consorcio de la OC de Cataluña, con toda la información de suministro económico financiero, con toda la que se tiene que cargar, le habían pedido al Ministerio que se la permitiesen volcar en los portales de transparencia para no tener que estar trasvasando la información. La respuesta no necesito decirte cuál es. No, aquí todo no son vasos comunicantes, todo lo contrario. Estamos hablando de compartimentos estancos que al final hacen que un personal, que es un lujo, como son, yo creo, pues los interventores o los secretarios interventores, que tienen desde luego cosas mucho más importantes y que el talento profesional deberían dedicarlo a otras cosas, tengan que estar continuamente dedicando horas, muchas horas fuera de su jornada laboral, a cumplir con obligaciones de remisión de información. Que ojo, que no digo que no se remita la información, al contrario, toda, pero esa información que se canalice de un modo que no se dupliquen y que no quede esa sensación de que estamos siempre incumpliendo, porque al final es lo que dices, nos están abocando a incumplir, sobre todo a los ayuntamientos de menor tamaño. Sí, una compañera, una habilitada nacional de un ayuntamiento, me decía en plan anécdota que estaba dudando si se había licenciado en Derecho, porque hace de todo menos sus funciones. ¿Alguna pregunta tenemos por ahí? Hola, buenas tardes. Mira, yo te quería preguntar en concreto por el artículo 168, que son los supuestos de aplicación del procedimiento negociado sin publicidad, que digamos que es un poco la excepción que queda en la ley para casos muy concretos en los que no hay el anuncio. No hay anuncio. Y en concreto quería hablar del punto 2, que son las representaciones artísticas únicas. ¿Cómo se va a poder justificar esa exclusividad? ¿Cómo se va a poder justificar la exclusividad? Sí. Pues, en principio, la justificación de la exclusividad en relación con representaciones artísticas, la primera. La primera que se me ocurre, sin pensar, sin reflexionarlo más, podría ser vía derechos de propiedad intelectual, es decir, aquellas personas que ostenten sobre las representaciones gráficas un derecho de propiedad intelectual. Esos son derechos exclusivos con carácter general. Ese sería, digamos, el parámetro más sencillo para utilizar en un caso como estos. Yo me estoy preguntando, un ejemplo muy concreto que nos va a pasar en cultura, que contratamos artistas, sí, que siempre son de, normalmente tienen representación única, un único representante al que puedes contratarle. Entonces, para saber qué le vamos a tener que exigir a la empresa con la que se contrate para poder cumplir este requisito. Probablemente tengan esa exclusividad vía contrato, es decir, el representado, que es el artista, con el representante, tienen que tener un vínculo contractual en el que ahí tendrá que estar sí o sí esa exclusividad para poder, digamos, obtener ese bien, que en este caso sería esa representación. Un certificado, ¿no? Valdría, un certificado de la empresa. Sí, pero probablemente tiene que haber un vínculo contractual, es decir, un certificado de que existe un contrato en virtud del cual los derechos de, pues del tipo de artista que sea, están cedidos en exclusiva para su gestión y representación a, si es la empresa, si es una persona física, etcétera. Muchas gracias.
No, en relación con esto, es una pregunta que os hago los dos, que nos surgió el otro día. En los contratos menores, cuando haya exclusividad por derechos artísticos, si seguimos las directrices de Aragón, ¿habría el límite? ¿Entendéis que habría ese límite de máximos de contratos individuales o colectivos a lo largo de un ejercicio presupuestario, a pesar de que solo podemos contratar con una entidad que tiene un derecho exclusivo? No sé si me explico la pregunta. Claro. Pero, a ver, sí. O sea, alguien que tenga derechos exclusivos, digamos, alguien que tenga una titularidad de un derecho intelectual, de una obra de teatro, digamos, si podríamos superar el límite de contratos, el límite de los menores en un ejercicio presupuestario. ¿Por qué? Porque ahí no incumples el principio del artículo 1. Nunca podrías sacar a una publicidad, a una concurrencia. Entonces, ¿qué opináis? ¿Que se podría superar el límite de un contrato menor si hacemos varios contratos al cabo del año? Serían exclusivos. Estás hablando de que la presupuestación es exclusiva de recepción. Derecho de exclusividad a un artista. Claro, pues. A ver, entiendo que estás hablando de, por ejemplo, el ejemplo que has puesto, una obra de teatro, ¿no? La obra de teatro tiene que ser muy buena, ¿eh? Porque no debe haber otra y aparte debe ser extraordinariamente buena, no me cabe duda. Pero efectivamente, si es tan buena que lo tienes previsto, lo que no tiene sentido es que hagas 4 o 5 menores, ¿no? Que por exclusividad podríamos pensar, sino que acudas a otro procedimiento. Puede ser o no, es decir, otra cosa es que se vaya generando la necesidad continuamente, lo cual puede obedecer a qué, pues a cierta falta de. Ya, pero vamos a ponerlo más complicado. Llega. No, que uno que no conozcamos la programación, pero que digamos que se contrata en inicio del ejercicio presupuestario 2 obras que llegan a un alcance de 10.000 euros y luego pues surge una tercera obra que rebasa en un poquito el límite. O sea, es decir, solo estamos realizando 2 contrataciones. La pregunta es, ¿podemos rebasar ese límite de los contratos menores teniendo en cuenta que no transgredes los principios generales de la contratación en aspecto de publicidad porque es un derecho exclusivo? Aunque fuésemos un procedimiento negociado por exclusividad, estaríamos en las mismas. Ese es un procedimiento que solo puede participar una empresa. Es decir, yo lo veo como una excepción igual que las suscripciones y las bases de datos. A ver, ¿Puedo? Sí. ¿Por alusiones? Sí, ella ha hablado de propiedad intelectual, sí, María Asunción. No iba a hablar, es que pones el ejemplo de Aragón, sí. y Aragón, efectivamente, con la interpretación que hace de la ley, que es la más restrictiva, el propio artículo 118 dice que se excluyen cuando hay una exclusividad. Por ejemplo, mi departamento hace muchos contratos menores con el mismo proveedor sin que se le aplique ese límite. ¿Por qué? Porque los contratos de difusión publicitaria, es decir, de inserción de campañas de publicidad en medios de comunicación, pues obviamente repites con el mismo licitador contratos menores que exceden, por supuesto, del límite de 15.000 euros. Pero hay esa exclusividad que el artículo 118 te hace una referencia expresa. Está en la parte final del dictamen. Está en la parte final del dictamen. O sea, si tú puedes contratar con el, si tienes que publicar en el diario de Pontevedra, no te vale que. Pero tienes que justificar, lo que le iba a decir yo a Pablo, tienes que justificar esa exclusividad de que solo esa obra te sirve para esa actividad cultural en particular. Porque, pero entonces opináis, por ejemplo, el tema de prensa. Es el mismo caso de que tenga que ser en ese diario, de que bueno, pues esa obra en particular es la única que responde a las necesidades de gestión de la actividad cultural en particular en ese momento, claro, dentro del proyecto. Por ejemplo, en temas de prensa, ¿admitiríais que se rebasen los límites del contrato menor? No. Es que es el tema de exclusividad. Es que la clave es la exclusividad. Sí, pero teniendo exclusividad. El tema es definir la exclusividad. Y volvemos a lo que yo decía inicialmente. Y la necesidad que sea menor. Es un debate no resuelto quizás del todo, pero la exclusividad es algo que hay que entenderlo como lo que es, exclusividad, que no lo puedes encontrar en el mercado. Esa obra de la que hablabas, evidentemente tiene que haber unos derechos de propiedad intelectual y solo puede ser representada por ellos. Eso es lo primero que había que objetivar. Y respecto a la prensa, evidentemente puede haber un interés concreto en que salga en determinado medio o determinados medios,
pero ese interés no obedece a un tema de exclusividad. Es decir, yo creo que la exclusividad, porque además es algo muy importante y que genera mucha distorsión también en el tema de las tecnologías de la información, es algo que hay que aplicar pues como lo que es, de una manera restrictiva. Bueno, yo creo que tenemos que seguir por las horas que es. No quería dejar de dar las gracias a Concepción Campos. Ha demostrado, pues una vez más hoy, si me lo permitís, el hecho de que efectivamente contamos con ponentes de primer nivel. Ha dado una ponencia extraordinaria, brillante, y lo ha hecho a una hora en la que correspondía sestear, y ha mantenido a todo el auditorio despierto y atento, con lo cual es muy, muy meritorio. Bueno, y vamos a dar paso al último ponente de la tarde, que lleva todo el día oyéndonos y esperando su turno pacientemente. Bueno, nos acompaña, sin más dilación, Fernando Álvarez García. Él, por favor, él es jefe de Servicio de Planificación y Modernización del Ayuntamiento de Gijón. Bueno, el hecho de que Fernando hoy nos acompañe tampoco es azar, no es baladí, porque efectivamente es una persona con 19 años de experiencia en la implantación de... Muchas gracias. En la implantación de la de administración electrónica y en proyectos de modernización. Actualmente no estamos en un marco normativo exclusivo regido por una sola norma. La crisis económica trajo como consecuencia la creación de la comisión de expertos que dio lugar al informe Cora, que nos ha traído un nuevo marco normativo, también en el ámbito local, con la ley de racionalización del ámbito de la administración local, pero principalmente con normas nuevas y novedosas en materia de derecho administrativo. Hablo de las leyes 39-40, de la ley de transparencia, la ley 19-2013, perdón, y, por supuesto, de la ley de contratos del sector público, que actualmente es objeto de estudio y análisis hoy en estas jornadas. Bien, él lleva años liderando procesos y procedimientos de implantación de estas normas en el Ayuntamiento de Gijón, un ayuntamiento pionero en la implantación de la administración electrónica, que además es un ayuntamiento que también ha publicado muchísimos datos y que tiene proyectos de implantación pues que lideran este aspecto en el ámbito nacional. Es un lujo tenerle hoy aquí. Él es licenciado en Ciencias del Trabajo, graduado en Gestión Pública y diplomado también en Gestión y Administración Pública por la Universidad de Oviedo, y ha realizado, entre otras muchas cuestiones, el programa de Dirección Pública Local del Instituto de Administración Nacional de Administración Pública, del que es un colaborador habitual y profesor, aparte de participante en el jurado de los trabajos de fin de máster referidos a todo lo que tiene que ver con la implantación de la administración electrónica. Es representante por la FEM en el Grupo de Trabajo para la Implantación de las Leyes 39 y 40 y en el Consejo Superior de Administración Electrónica, miembro de las Comisiones de Modernización y de Nuevas Tecnologías de la FEM. Es coautor de varias publicaciones también relacionadas con la gestión pública en general y con la implantación, insisto, de la administración electrónica, y sobre todo, y termino por no extenderme más en su presentación, es un experto en lo que es la implantación de la licitación electrónica, por cuanto es una de las entidades pioneras en la implantación de la licitación electrónica, con anterioridad incluso a su obligatoriedad impuesta tanto por el derecho de la Unión Europea como por el derecho público nacional. Sin más dilación, le doy la palabra a Fernando. Muchas gracias. Buenas tardes. Agradecer a la Diputación de Pontevedra la invitación a Gijón para presentar nuestra experiencia, que lo que tratamos es de compartir no son dificultades, sino las oportunidades que el cambio, que la incorporación, ahora que está de moda el término, o ya casi se ha pasado de moda el término inteligente, de la gestión inteligente o de la aplicación inteligente de tecnología a la gestión pública, a los procedimientos, etcétera, los beneficios que tiene, y es lo que voy a tratar de exponeros, y la complejidad también que tiene y que entraña. También agradecer a
al coordinador, a Jaime, y la invitación por venir. Yo voy a intentar dividir la presentación con tres enfoques diferentes. El primero es la necesidad del cambio. Y el cambio empieza por uno mismo, empieza por nosotros en el día a día, en el mismo puesto de trabajo. Lo primero que tenemos es la voluntad de querer cambiar. Y es lo que tenemos que enfrentarnos, nada más sentarnos mañana cuando lleguemos a nuestro puesto de trabajo y digamos, joder, ayer estuvimos en un curso, vaya reto que tenemos por delante con las leyes 19, 40 y ahora la 9, ¿qué hacemos? Pero es que nosotros mismos tenemos que pensar diferente, si no, no vamos a ser capaces de dar cumplimiento a todo lo que nos viene encima. Y lo primero que tenemos que pensar es diferente, porque estamos trabajando en organizaciones prestadoras de servicio. ¿Y qué gestionamos? Información. Y la información es intangible. Y al ser intangible, lo que tenemos que saber es ser expertos en gestionar información. Y no lo somos. Somos expertos en mover papeles. Y mover papeles no es información. Y hemos incorporado la administración electrónica de una forma que no es mover información ni gestionar información, sino hemos trasladado el documento en soporte papel a un documento PDF en soporte electrónico. Y eso nos genera los problemas de interoperabilidad. Por eso, cuando hablabais antes, en la ponencia anterior, el mecanismo de interoperabilidad entre plataformas. Es inviable la interoperabilidad a través de PDFs. No está resuelta. Si cumpliéramos los esquemas nacionales de interoperabilidad, que son normas técnicas preceptivas de obligado cumplimiento, se hablarían los sistemas entre sí. Lo que sucede es que no todos cumplimos las normas técnicas de edificación, pero los esquemas nacionales de interoperabilidad no los cumplimos. Y esa es la clave para que, ahora estamos, lo comentaba antes con Bernabé, estamos en el peor momento. Tengo una curva, no la he incorporado a la presentación, pero os la mandaré para que la publiquéis. Estamos en un momento de que la productividad de la administración está bajando porque estamos implantando intensivamente tecnología y no estamos, tenemos que cuando decís que hay más carga de trabajo, sí, sin duda, claro que hay más carga de trabajo, pero estos son en la fase cero en la que estamos ahora, que nosotros lo llamamos fase cero. Y os voy explicando en qué fases tenemos que ir caminando. Pero es que esto es consustancial a la sociedad. Es que no somos actores ajenos. La administración pública, yo vengo del mundo de la organización, yo trabajando siempre en organización y sistemas del ayuntamiento, entonces el subsistema organizativo que más está condicionando hoy en día a la administración pública, en general, y a los ayuntamientos en particular, a las entidades locales, es el contexto, es el entorno. Y el entorno nos está condicionando la propia forma en la que tenemos que prestar servicios y en la que tenemos que, en clave interna, desenvolvernos, porque estamos en un cambio grande de modelo productivo y económico y social, y eso también nos afecta a nosotros. Y nosotros tenemos que hacer ese proceso de transformación digital, cambiando también los propios perfiles nuestros, en nuestro propio puesto de trabajo. Y lo hablaba esta mañana, luego os lo explicaré, lo que no podemos es, con la gran oportunidad que tenemos por delante, por ejemplo, con las tasas de reposición de plantillas, que tenemos plantillas ya, que no afortunadamente, sino sí por suerte de los compañeros que se jubilan, en los próximos 5 o 10 años, 10, 20% de las plantillas se van a salir. Tenemos que repensar esos puestos de trabajo, porque son perfiles profesionales diferentes. Y no es por nada, pero si un auxiliar administrativo lo sustituimos por un auxiliar administrativo, algo mal estamos haciendo. Porque en los próximos 10, 15 años no, hay un proceso de tecnificación, claro. Os decía que en el proceso, en esta primera parte de la intervención, estamos hablando de los subsistemas organizativos. Para abordar un proceso de transformación digital en cualquier tipo de organización, ayuntamiento, y aquí el tamaño sí importa, ¿eh? En el tema de las entidades locales el tamaño importa. No es lo mismo un ayuntamiento de menos de 1.000 habitantes, que uno de 1.000 a 5.000, que uno de 5.000 a 20.000, que de 20 a 50, que gran población o más de 200.000, etcétera, o una diputación, ¿vale? Pero lo que sí tenemos que saber es que la actuación que tenemos que hacer para abordar un proceso de transformación digital es precisa actuar en todos los subsistemas de forma coordinada. No podemos actuar nada más en el sistema procesos sin aplicar tecnología. No podemos, ¿cuál ha sido el error hasta ahora y seguimos reproduciéndolo? Que estamos poniendo el foco en transformación digital en tecnología. No lo estamos poniendo en estructura organizativa, en personas, en procesos, y ese es el cambio de verdad. Pensaros, decía hace poco, ya expertos que están diciendo, la administración electrónica la hemos matado ya, ya ha muerto. Estamos en la fase de la transformación digital, que es otro concepto diferente
a la administración electrónica. La administración electrónica es el documento firmado electrónicamente. Transformación digital es trabajar con información y gestionar información. Por eso, yo cuando hablo de los subsistemas organizativos, que vengo del mundo de MISBER, de la organización, y es donde he trabajado en el ayuntamiento, el primer impacto grande, y lo decía la disposición adicional de la Ley 11, era la redistribución de cargas de trabajo internas. Porque hay una redistribución de cargas de trabajo internas importantes, muy importantes. Y entonces tenemos que actuar en la estructura organizativa, porque aquí vienen mecanismos de repensar la propia estructura. Si centralizamos una unidad experta, por ejemplo, la contratación, con procesos integrales inicio a fin, pues en esa unidad, por ejemplo, el mecanismo de coordinación que dice MIRBE, que es muy sencillo de aplicar, es la normalización de procedimientos. Es definir un buen procedimiento, porque sería, como apuntaba Bernabé por la mañana, una burocracia profesional, bien entendida, que es optimizando y rediseñando en clave digital el procedimiento, el proceso. Eso es diferente cuando hablamos de otro servicio. Si, por ejemplo, hablamos de servicios sociales, ya no hay una normalización de procesos y el mecanismo de coordinación sería una burocracia profesional y el mecanismo de coordinación es otro. ¿Qué sucede? Que todos los modelos organizativos que reproducimos son iguales. Son iguales. Si miráis el organigrama del Ayuntamiento de Pontevedra con el Ayuntamiento de Gijón o el de Vigo, venimos de un modelo organizativo similar. Y eso quiebra con los procesos electrónicos, con la tramitación electrónica, con el trabajo en otro contexto, con trabajar en un contexto digital. Y si cuando hablemos más adelante de la automatización, ya veréis cómo hay áreas que se descargan de trabajo y hay otras áreas que se cargan de trabajo. Y esto tiene que ir acompañado en un cambio importante. Nosotros estamos intentando, os recomiendo que leáis un blog que se llama Plan Reto en Gijón, Reto es Reforma y Transformación Organizativa. Está siendo complejo de hacerlo, muy complejo, pero lo que estábamos intentando es crear una estructura organizativa del siglo XXI. ¿Vale? Veréis diagnósticos, etc. Las personas, que somos nosotros. Una organización es la suma del desempeño de los individuos que la conforman. Y nosotros somos la organización, las personas. La estructura organizativa serían los huesos, que nos permite, si yo tengo sed y quiero beber, es el hueso, el esqueleto el que me permite, pero la persona es la que le dice que quiero beber, es el intelecto. Esto cambia. Aquí hay un cambio importante de base de la forma del desempeño del propio puesto. Sabéis que en los puestos de trabajo, para los perfiles, hay un proceso de tecnificación. ¿Qué significa? Que hay más profundidad y amplitud en las tareas. Amplitud significa que tenemos más número de tareas que hacer. Y mirad vuestro día a día. ¿Qué tareas hacíais cuando empezasteis a trabajar en la administración? ¿Cuáles hacéis hoy? Hacéis muchas más tareas diferentes. Y profundidad es el grado de autonomía. Mientras más autonomía tienes, más tecnificado está tu puesto. Y eso es lo que tenemos que trabajar. ¿Qué sucede? Que cuando enriquecemos los puestos con mayor autonomía, decimos, es que no es mi competencia profesional o no es mis funciones. Vale, pero aquí es donde tenemos que era por donde empezaba la exposición, es donde tenemos, lo primero es querer nosotros mismos. Y nosotros somos agentes del cambio dentro de la organización. Tenemos que ser los agentes del cambio. Y si sois habilitados estatales, mucho más. Pero esto, pues puede suceder dos cosas. ¿Cómo hacemos? O enriquecemos con nuevos perfiles profesionales o las personas, el mercado interno, pues hacemos un proceso de transferencia, de capacitación con formación. Nosotros, por ejemplo, hemos llevado a cabo un proceso de formación importante sobre trabajar en un entorno digital. Está costando mucho. No es nada sencillo. Insisto, estamos en año cero, fase cero de esa transición, del borrado analógico a lo digital. Pero es que si está todo inventado, si nada más hay que mirar fuera, es que están las competencias digitales, igual que está normalizado cuáles son los niveles de idiomas, pues también están las competencias digitales de los empleados públicos a nivel europeo. Y no las conocemos. Y esto es lo que tenemos que trabajar. Tenemos que tener competencias digitales. Tenemos que saber cómo gestionar la información, cómo hacer comunicación, cómo hacer creación de contenidos, la seguridad, la resolución de problemas. Y esto cuando nos enfrentamos en el puesto. Y estos son los itinerarios formativos que tenemos que ir desempeñando, o sea, desarrollando. Primero diseñando y luego desarrollando. Y luego pasando cada uno de nosotros. Porque va a cambiar.
es que esto va a cambiar. Ayer nos decían, en los últimos 20 años, los cambios a través de innovación tecnológica han sido mayores que en toda la historia de la humanidad. En los próximos 10 años van a ser mucho mayores que los últimos 20 años. Pensad en vuestra vida, en los últimos 20 años, cuánto ha cambiado la tecnología en vuestra vida. Pues los expertos están prediciendo que en los próximos 10 años todavía van a ser superiores los cambios. Y esto nos va a impactar en nuestras propias organizaciones. Y tenemos que adaptarnos a ese nuevo contexto. Si no, nos pasará como los dinosaurios. Oportunidades. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo como amenazas todo lo que nos está viniendo encima. La lectura que estamos haciendo es una lectura pesimista. Es cierto que no tenemos medios, que no tenemos recursos, que tiene una carga de trabajo adicional. Sí, es cierto, esa es la realidad. Pero intentemos ver algo bueno. Intentemos ver oportunidades. ¿Y qué oportunidades tenemos? Lo primero es que si sale un ordenamiento jurídico nuevo, el principio de legalidad, tenemos que creérnoslo. Tenemos que hacer una apuesta clara por el cumplimiento, que somos la administración pública. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Y echar el resto para cumplirlo en tiempo y en forma. Tanto administración, leyes 39 y 40, ahora 9, o ley de transparencia. Hablamos de procesos. Es que, claro, los procesos cambian. Y los procesos cambian, pues porque, por ejemplo, os digo aquí, tenemos toda la parte de sujetos obligados. ¿Estamos relacionándonos igual con nuestros interesados de los procedimientos? ¿Seguimos igual que hace 2 años o 3? Si seguimos igual, es que algo mal estamos haciendo. Algo no estamos haciendo bien. Para esto, yo os digo lo que hemos intentado hacer en Gijón. Nosotros lo que hemos intentado es intentar simplificar lo complejo. Yo creo, y personalmente compartiéndolo con otros compañeros de otros ayuntamientos, creo que estamos haciendo más complejo todavía los servicios cuando estamos hablando del contexto de la administración electrónica. Y en contratación electrónica mucho más. Las dificultades que tiene un licitador para presentar una oferta no es baladí. Pero es que la tenemos nosotros también, como personal municipal a la hora de interactuar con todas estas plataformas y estos sistemas. Pero nosotros lo que hemos hecho es diseñar un único procedimiento, que es un procedimiento tipo que lo que nos permite es dar el salto del soporte papel al digital de una forma muy rápida. Y es la primera fase. Es un cambio. Aquí en la gestión de cambio hay dos formas de cambiar, la radical o la incremental. Y estamos en una época de cambios radicales en la administración pública. Y esto genera grandes turbulencias. Es reingeniería, que para los expertos en organización es cambiarle los botones a un avión en pleno vuelo. Y es en la fase en la que estamos en la administración pública ahora mismo. Pero es que os decía antes que no cumplimos las normas. Claro, ¿qué nos va a pasar en materia de contratación? Si nuestro expediente electrónico, voy a empezar en la segunda fase. Si en el expediente electrónico y en los expedientes de contratación no los tenemos adaptados al marco normativo de la administración electrónica, a todas las normas técnicas de interoperabilidad, cuando tengamos que poner a disposición un expediente electrónico, alguien ha enviado, aquí en Galicia estáis utilizando Orbe, registro, SIR, vosotros en vivo, sí. Orbe es la oficina de registro virtual, o el sistema de intercambio de registros. A ver, al final, bueno, claro, es que, a ver. Vamos al año cero, ¿vale? Venga, no, vamos al cero. Si nos movemos en un contexto digital, lo primero que tenemos que hacer es relacionarnos de manera electrónica con otras administraciones públicas. Para eso hay unos esquemas a nivel nacional, ¿vale? Nosotros lo que estamos trabajando ahora mismo, os decía Orbe, porque es lo más típico que hay en España ahora mismo, que es el registro electrónico y un sistema de intercambio. Nosotros, para pasar de una herramienta, que es una plataforma, como ahora el perfil o la plataforma de contratación, dejar de utilizar esa plataforma, utilizar la nuestra e integrarnos vía interoperabilidad,
hemos tardado un año y medio en cumplir las normas. Ahora estamos haciendo la prueba de enviar el primer expediente al juzgado contencioso de Gijón, en formato electrónico, por INSIDE. Lo primero que nos ha pasado es que la propia Secretaría General del Tribunal Superior de Justicia de Asturias nos dice cuáles son las normas para enviar expedientes, que son diferentes de las normas técnicas de interoperabilidad, que dicen, como toda la vida, pero escaneado, del 1 al 100 los documentos y enviado. Claro, eso en expediente electrónico no existe. Eso no existe en expediente electrónico. En expediente electrónico cada documento tiene que cumplir su norma, sus metadatos, su firma electrónica, y el índice electrónico es la agregación de N documentos electrónicos. Y claro, cuando le enviamos el expediente por norma ENI, el juzgado lo recibe en N documentos diferentes, en N ficheros diferentes, no en un fichero único. Entonces, lo primero que tienes que hacer, ¿qué es? ¿Qué tuvimos que hacer? Coordinarnos vía Comisión de Justicia, de Administración Electrónica de Justicia, para que cambiaran las normas de Asturias, de todos los órganos jurisdiccionales de Asturias, para que admitan expedientes en norma ENI. Pero es que lo que nos permite a nosotros es que un expediente, remitir un expediente electrónico, es cuestiones de menos de 5 minutos. Un expediente de 200 páginas. Cuando antes había que fotocopiarlo, compasarlo, ¿vale? Sellarlo, paginarlo también, ¿no? Con el sellito aquel de clan, 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 que nada más nos pone a los funcionarios el ruido del sello. Vale, sí. Sí, es verdad, sí que estas cosas, igual que lo de firmar con bolígrafo, no está cierto. En cambio, firmar electrónicamente no mola. Es una cosa ahí de tema, ¿vale? A ver, aquí hay un aspecto importante. La sociedad, nosotros no estamos preparados. En clave interna no estamos preparados. Pero es que la sociedad tampoco está. Y aquí hay que hacer un esfuerzo por parte de todas las administraciones públicas. Lo tenía que haber hecho la AGE. Pero hay que hacer un esfuerzo de salir a la calle. En materia de contratación, nosotros hicimos muchísimos talleres con asociaciones profesionales, con agrupaciones empresariales. Salimos a la calle, nos sentamos con ellos y les ayudábamos a saber cómo presentar una oferta, cómo tenían que configurar su propio equipo, ¿vale? Porque solo una limitación, por ejemplo, de una configuración te impide el presentar una oferta en tiempo y forma. Y esto es muy complicado. Desde aquí lo vemos todos, no sé si lo veis sencillo o fácil, pero cuando sales a la calle y te enfrentas con asociaciones profesionales, les cuesta mucho enfrentarse a presentar una oferta por medios electrónicos. Y últimamente he llegado a identificar un problema que tenemos. Y es que como no somos expertos en gestionar información, lo que nos está sucediendo es que tenemos en las organizaciones, en las entidades locales en general, este es el diagnóstico, el que os presento en la diapositiva, tenemos un problema de silos de información, que es lo que comentaba antes Pablo de las plataformas de gestión. Estos son silos de información y en contratación se agudiza. Mirad, esto es un mapa de todos los procesos de una organización, de cualquier entidad local. En cualquier entidad local tiene este mapa de procesos de sistemas de información. ¿Qué sucede? Que no tenemos esa visión integral de los procesos de inicio a fin. Pensar en contratación, ¿vale? Que hoy estamos en contratación. Estos serían todos los flujos de información de la información de un expediente de contratación y todos los subsistemas que intervienen. Desde el registro hasta el expediente, hasta la gestión de expedientes, la gestión económica, la plataforma de licitación y ahora encima metemos sede, notificación electrónica, metemos perfil, portal de transparencia. Todo lo tenemos que tener integrado. Si no tenemos esta visión general, lo que nos va a hacer es ahogarnos en carga de trabajo. No vamos a ser capaces de alimentar todos los subsistemas. Porque lo que nos permite, este esquema que os estoy representando, que sirve para cualquier entidad local, lo que te está diciendo es unicidad del dato y de la información. El dato, una vez que se introduce, se tiene que reutilizar. Si yo doy de alta un expediente de contratación, desde que lo abro
inicialmente, ya veréis luego al final que os voy a enseñar los flujos de tramitación de los expedientes de contratación, esa información que estoy grabando automáticamente la estoy reutilizando para el resto de subsistemas, y esto se resuelve con una sencilla, con una ecuación muy sencilla, que es que tenemos que trabajar con plataformas integrales de gestión. No tenemos que trabajar con, como hemos puesto el foco en la tecnología, en vez de en gestionar la información, quien nos está mandando es la plataforma que utilizamos en la gestión económico-financiera, en la gestión de expedientes, en la licitación, en, y encima ahora nos vienen todos los servicios comunes del Estado. Entonces tenemos un zoológico de plataformas y cada uno habla de un idioma diferente y encima queremos integrarlos. Claro, es misión imposible. Sentar una cebra con un tigre, pues se lo van a comer. Cuestiones importantes que tenéis que abordar. Primero, una renovación integral de todo el equipamiento. En vuestra organización necesitáis cambiar todo el equipamiento. Porque hoy en día, ¿sabéis qué pasó en Lesnet, en Asturias, la semana pasada? ¿Lo habéis leído? Han cambiado una nueva versión y los equipos, no avisaron al Principado, los equipos del Principado tienen un sistema operativo obsoleto y no han sido capaces. Se ha caído Lesnet 3 días. Parado toda la justicia de Asturias, parada 3 días por una actualización de software. Estos son problemas que tenemos que estar prevenidos. ¿Cómo se evita la obsolescencia tecnológica? Yendo a una gestión integral del puesto de trabajo. Tenéis que trabajar. ¿Cuántos de aquí tenéis dos monitores en el puesto de trabajo? Bien. Es la única forma de trabajar en un contexto digital es con dos monitores. Si tienes aquí el expediente de contratación, ¿cómo eres capaz de grabar o de ver la operación contable? Si te entra la factura, ¿cómo la contabilizas? Sin hacer archivo imprimir. Es misión imposible. Son facilitadores del cambio. Pero es que esto tenéis que iros a unas medidas. Cuando hablamos de gestión integral del puesto de trabajo, por ejemplo, estamos hablando de que durante un periodo de 5 o 6 años tenemos un cambio de todo el equipamiento. Porque en los próximos años lo que vamos a acometer es el teletrabajo. Nosotros tenemos experiencias de teletrabajo. Hablamos de las mesas de contratación. Cuando hablamos de las mesas de contratación, estamos diciendo que se celebran por medios electrónicos. Vamos a hacer videoactas. Y todo esto lo tenemos que trabajar con equipamiento. Y el equipo de hoy no nos sirve dentro de 3 años. Por eso tenemos que acudir a fórmulas que no es de adquisición, que es de uso de la tecnología. Hay que cambiar la forma de gobernanza, de la gestión de la tecnología. No sirve la adquisición. Lo mismo sucede con los equipamientos. Nosotros, por ejemplo, los indicadores que tenemos, los 2 últimos años hemos reducido un 12,5% las impresiones. Para nosotros esto ha sido uno de los indicadores, estamos satisfechos con ello, ¿no? Seguimos imprimiendo muchísimo, ¿eh? Pero bueno. Os decía que tenemos que cambiar la forma de gestionar la tecnología. Esta es la clave. La tecnología tiene que ser un servicio. Tenemos que ser capaces de consumir tecnología, de usarla. Nosotros somos los conductores de la tecnología, los conductores de una plataforma. No somos los desarrolladores, no la compramos, la usamos, porque hoy usaremos una, dentro de un año otra, dentro de otro año otra, y lo mismo sucede en todo el contexto de contratación. Una cosa es la plataforma de licitación, el perfil, usaremos en cada momento el que necesitemos, pero tenemos que saber usarlo, no tenemos que adquirirlo. Vamos a la segunda fase de la presentación. La primera era un poco para deciros qué claves deberíais de afrontar en vuestra organización para poder dar respuesta a un trabajo en un entorno digital, ¿vale? En la gestión integral del puesto de trabajo, las habilidades y competencias, la estructura organizativa, el rediseño de procesos. Y ahora vamos a enfocarnos en licitación electrónica y en contratación electrónica, que es la segunda parte. La primera parte es más de una revisión integral de la organización y de pararse a pensar, que no copiemos y peguemos los pliegos y que digamos, yo siempre hago una misma pregunta, ¿cuántos de aquí tenemos teléfono fijo en nuestra mesa? Bueno, ¿quién no lo tiene? Perdón. ¿Quién no tiene teléfono fijo encima de su mesa de trabajo? Algo mal estamos haciendo. Algo mal estamos haciendo. Cuando tiene que ser comunicaciones integradas en el puesto de trabajo. Auriculares, un micrófono y trabajar. Y si te entra una llamada, un teléfono virtual.
Esto es lo que necesitamos. ¿Vale? Este es el cambio. ¿Cuántas llamadas? Por favor. ¿Cuántas llamadas? Por favor. No está hablando de ciencia ficción, está hablando de su realidad diaria. ¿Cuántas llamadas nos entran de fuera de la organización al teléfono fijo? ¿Cuántas? ¿Vale? Tenemos que pensar en esa clave. Bueno, vamos a contratación, ¿vale? Os decimos lo que tenemos montado. A ver si os sirve, ¿eh?, de ejemplo. Bueno, lo primero que hicimos fue, el día 9 de marzo, cerrar los procedimientos de contratación de la anterior ley. Y el día 12, abrir los nuevos. ¿Vale? Y poner en marcha un nuevo instrumento que es el Registro Central de Contratos. Es un registro central de contratos que lo que nos permite es gestionar toda la información. Insisto, estamos en fase cero, ¿eh? Tenemos tres fases. Fase cero, fase uno, fase dos. ¿Vale? Os voy a ir contando las fases cero, es donde estamos. Esto lo tenemos ya en producción. Fase cero, fase uno, fase dos. Fase cero, un registro central de contratos. Pensar que nosotros estamos trabajando a nivel corporativo. El Ayuntamiento de Gijón tiene 10 poderes adjudicadores. Son 6 empresas municipales, 3 organismos autónomos y el Ayuntamiento. ¿Vale? Entonces, los servicios, o sea, los órganos de control interno lo que quieren tener es información de todos los poderes adjudicadores. El Registro Central de Contratos es el instrumento, pero no solo para eso, ya veréis, para, por ejemplo, cómo gestionamos el artículo 118 por órgano de contratación y por poder de adjudicador, lo hacemos el control por el Registro Central de Contratos. ¿Vale? Toda la información desglosada de los contratos está en el Registro Central de Contratos, en esta fase cero. En la fase 1 es la integración de este Registro Central de Contratos con el Registro del Estado y con la plataforma, con el perfil del contratante. ¿Vale? Nosotros diferenciamos dos sistemas. Perfil del contratante, obligatorio el del Estado, pero la plataforma de licitación no es obligatoria la del Estado. Tenemos adjudicada una por un contrato de 4 años, estamos en el segundo con una prórroga de 1+1. Entonces, hay una decisión interna de la organización donde la plataforma de licitación es una plataforma que es un uso de una plataforma. ¿Vale? Y luego el expediente administrativo de contratación lo que tiene 4 grandes fases dentro del expediente. El primero es uno previo de necesidades, que puede morir ahí. El segundo es la preparación y gestión y adjudicación del contrato. Luego está la licitación electrónica, que es un vertical. Es que pasé muy rápido antes, pero como tenéis las diapositivas, miráis el esquema de flujos de tramitación y ahí está la licitación electrónica, que no es el perfil. La gestión de proposiciones y control de ejecución del contrato y presentación de recursos. ¿Vale? En el contrato menor solo tenemos, si miráis, tenemos publicado en el Publibopa la instrucción de contratos menores, los criterios de tramitación de los contratos menores. Vale. ¿Para qué sirve el Registro Central de Contratos, además, para gestionar toda la información? Pues lo primero que sirve es para la planificación de la contratación. Si esto lo llevamos al ciclo presupuestario, esto deberíamos de dar de alta en planificado, antes de tramitar el anteproyecto de presupuestos, cuando estoy elaborando el presupuesto, aquellos contratos, porque en el presupuesto al final, estoy trabajando en junio del presupuesto del ejercicio siguiente, estoy diciendo, en esta aplicación presupuestaria tengo este desglose, en este desglose del crédito, tanto es para este contrato, tanto es para este, tanto es para este. Ya sabes esa planificación que tienes. Si el anteproyecto se aprueba, estaría aprobado. Si el presupuesto se aprueba, estaría presupuestado. Ya podría, toda esta información la estaría publicando en tiempo real con datos abiertos. En cuanto abro el expediente de contratación, y aquí es obligatorio, podemos hacer dos cosas, o relacionar el expediente cuando lo abro con un contrato que está creado ya en el Registro de Contratos o me obliga a crearlo en el Registro Central de Contratos. Si no, no me deja continuar. Y luego la adjudicación. Y aquí estaría toda la información de todos los licitadores, con la información de cada licitador, desglosado en datos, no en PDFs. Porque esto es lo que nos permite hacer interoperabilidad con el perfil, con la plataforma de licitación, que sería la fase 2. Fase 1, os decía, integración con perfil, fase 2, integración con plataforma, para que se automaticen los procesos. Que tecleando una de la información nos sirva, la reutilicemos en clave interna
interoperabilidad interna y externa. ¿Vale? Bueno, estos son los estados. Tiene diferentes estados el registro de contratos. Os decía antes, cada contrato tiene un estado de situación y a medida que se va tramitando el expediente, esa actualización de los estados cambia automáticamente. No tienes que teclear en dos sitios. O sea, un órgano de control interno o la alta dirección de la organización, si quiere hacer un seguimiento de la contratación, clave. Os recomiendo que consultéis un portal que tenemos en Gijón que se llama observa.gijón.es y busquéis inversiones, que estamos publicando el estado de las inversiones. Es algo muy complejo, ¿eh? Porque detrás de un expediente de una inversión hay en expedientes de contratación. Es algo realmente complejo. Bueno, información de cada contrato. ¿Qué decíamos, qué nos decían en la presentación anterior? Nos decían que teníamos que informar, que publicar una serie de información en el perfil y que teníamos que comunicar también al registro de contratos una serie de información y a órganos de control externos. Pues esto lo hacemos desde el registro de contratos. Los datos generales del contrato, los datos económicos, los criterios de solvencia, todo está, pero desglosado en información, en esquemas, en formularios electrónicos, ¿vale? Os decía antes que hemos aprobado los criterios de contratos menores. Los contratos menores, yo personalmente creo que van a tender a desaparecer. Lo que pasa que, como por la práctica administrativa, en nuestra cultura, que esto es un cambio de cultura, ¿eh? Allí, el equipo de trabajo que tenemos es gente muy joven y nos está diciendo continuamente, es que necesitamos un cambio de cultura organizativa. ¿Vale? El contrato menor lo tenemos grabado a fuego en nuestro ADN de la cultura organizativa. Tiramos para, lo primero cuando tienes que hacer algo, ¿a qué tiras? A un contrato menor. Ese es el cambio que tenemos que hacer, grande. Entonces, nuestro procedimiento de contratos menores, que ya venimos desde 2014 licitándolos todos en licitación electrónica, para nosotros es una oportunidad de movernos de una forma muy fácil a los supersimplificados, que os lo voy a enseñar también, los que tenemos aprobados. Este sería el flujo de tramitación de un contrato menor. Alta de expediente, es abrir un expediente, es una herramienta de gestión de expedientes que tengáis, iniciar un expediente. Motivación de la necesidad, aquí os recomiendo que veáis luego, si queréis, la instrucción que está publicada en el BOPA. Buscáis instrucción de contratos menores Gijón en Google y os sale la última publicación. Y veis hasta, tenemos un anexo con los circuitos de firma de cada uno. Estos son actuaciones y detrás qué plantilla de documento va y en cada plantilla qué circuito de firma tiene. Porque eso os va a dar la clave de la descentralización de los contratos menores en centros gestores y quién firma qué y qué rol asume cada uno. Os decía antes, el alta del Registro Central de Contratos, también de los menores, todos los menores están en el Registro Central de Contratos, porque este es el mecanismo de control de los límites de los contratos menores. Petición de ofertas, retención de crédito, la publicación, que es licitación electrónica. También os recomiendo que veáis las memorias que publicamos de licitación electrónica de los contratos menores. Pues, por ejemplo, índice de rotación de adjudicatarios de contratos menores, pues un 65%. Esto es lo que te lleva a licitar los contratos menores, no a pedir tres ofertas, porque si no vas a pedir casi siempre a los tres de tu... No hay nada raro, sino de los que conoces, porque por un tema del ser humano, de comodidad, ¿vale? Y también de confianza, etcétera. La recepción de ofertas, llevarlo al principio... Luego os voy a enseñar cómo se hace en el expediente de una forma muy rápida, ¿vale? En la licitación. Le llamamos, me lo han dicho varios compañeros hoy, que le llamamos sobres, deberíamos llamarlo fichero electrónico o archivo electrónico, pero fijaros que nosotros mismos que ya estamos pensando en clave papel, si nosotros que somos agentes facilitadores del cambio le llamamos sobre, imaginaros nuestros compañeros. La apertura, valoración de las ofertas, que intentamos que sean con criterios objetivos, o sea, sin juicio de valor, como dice la nueva ley. Entonces, lo que hacemos es establecer unas plantillas con las fórmulas y se calculan automáticamente. Conclusión, el supersimplificado lo tenemos chupado. Está también en producción, os lo enseño a continuación. Y además se descentraliza, como no hay mesa de contratación, se descentralizan los centros gestores. Bueno, aquí hay una aprobación en caso de que exista proyecto de obra, por si hay plan de seguridad. Y lo que incorporamos para agilizar es actuación administrativa automatizada en resolución y en notificación. Esto también os recomiendo que lo veáis, porque no me da tiempo ahora en profundizar, pero que lo veáis en la definición del procedimiento, aquí aplicamos sello de órgano, tanto de secretaría como de, en nuestro caso, de alcaldía. ¿Vale?
Eso, una vez que se hace la propuesta, la resolución o la notificación sale automática. La autorización y disposición del gasto, incorporación de factura, conformidad de factura y contabilización de factura. Importante, la fiscalización es a posteriori, con lo que el plazo de tramitación, aunque os parece muy complejo, pues a lo mejor tenemos 5 días, incluido el plazo que des de presentación de ofertas, y va en función del tipo de contrato, ¿vale? En los menores. Tenemos plazos complejos de servicios de unos 14 días en adjudicar un menor, ¿vale? Pero ver los plazos también en las memorias. Esto sería todo el flujo de tramitación con todas las actuaciones que lo tenéis, no os lo voy a repetir, pero para que separéis y para que podáis visualizar cuando veáis la presentación lo que sería expediente de contratación y la parte de licitación electrónica y la diferencia y cómo los dos mundos tienen que confluir, que luego en la parte última de la exposición os voy a enseñar la licitación en sí, cómo hacemos toda la parte de la plataforma de licitación. El súper simplificado, pues si veis el flujo de tramitación es muy parecido, muy, muy parecido. ¿Qué sucede? Que ya es un contrato mayor. En nuestro caso, este caso se ha decidido que se descentralice por un tema de celeridad y para que contratación solo se dedique en el resto de los procedimientos de contratación, pero en el súper simplificado se ha decidido a nivel organizativo que se descentralice en cada centro gestor de cada área funcional del ayuntamiento. Pero si os dais cuenta, la primera fase de preparación del expediente es la misma. Es la misma que hablábamos antes en el menor, que es la motivación de la necesidad. Y el alta en el Registro Central de Contratos. El alta o la relación con un contrato existente ya, o sea, previamente que se haya planificado o previsto. Información adicional o la retención de crédito, los pliegos técnicos o proyecto, el informe o propuesta de CCP. Hemos aprobado también, yo creo que se ha publicado en el perfil, el pliego modelo de cláusulas administrativas del procedimiento súper simplificado, que os puede servir, ¿vale? Entonces, como está aprobado el pliego modelo de cláusulas administrativas, lo único que se incorpora en cada expediente de contratación del súper simplificado son las condiciones, el cuadro de características particulares de ese expediente en concreto, de ese expediente de contratación en concreto. Se incluye el cuadro de características particulares, se autoriza el gasto, propuesta de resolución y aquí entraría, los que lo conocéis, el modo de fiscalización, que a intervención lo que le sale es el expediente también en formato electrónico de una forma sencilla de fiscalizar, donde lo que se visualiza es el contenido del expediente y tiene 3 acciones de intervención. Si lo fiscaliza favorable, desfavorable con observaciones, que entonces vuelve al centro gestor. Y ya la resolución de adjudicación, que también aplicamos a actuación administrativa automatizada. Esta sería la parte de licitación, el apartado 4, donde se publica en el perfil, que sería en la fase en la que estamos ahora mismo. Nosotros lo que hemos hecho para descargar de trabajo a las unidades administrativas del ayuntamiento, lo que hacemos es que lo asumimos nosotros directamente hasta que lo tengamos integrado. Tenemos un plazo previsto de 60-90 días, o sea, dentro de 3 meses nos podéis llamar a preguntarnos si lo tenemos integrado con el perfil. Esperamos que sí. La recepción de ofertas, la valoración, la mesa de contratación, que en nuestro caso, como es súper simplificado, es potestativa, no la vamos a constituir. Publicación del acta y valoración, propuesta de adjudicación, fiscalización de la adjudicación y la fase de ejecución, que esta fase tenemos el expediente y en el Registro Central de Contratos es la parte que os decía antes que podéis consultar en observa.gijón de cómo estamos haciendo el seguimiento de las inversiones. Bueno, ¿cuáles son las actuaciones de cada uno de los expedientes? Están condicionadas. Este flujo que os explicaba antes, a la hora de que estamos tramitando un expediente, lo primero que tenemos que hacer es si hay consultas preliminares o no, la descripción de la consulta a realizar, la publicación del objeto de la consulta, si hacemos consulta o no. Si la saltamos, ya iríamos a la motivación de la necesidad y a la resolución o el acuerdo de incoación. Al final, esta sería la siguiente fase, una vez que hacemos la fase de motivación de la necesidad. Si se acaba el circuito de firmas, automáticamente pasamos a la fase de preparación y gestión y aprobación y licitación de las adjudicaciones.
Esto condiciona el tipo de expediente de contratación que se va a, el tipo de procedimiento de contratación que se va a seguir a continuación, en función de las actuaciones que vamos realizando. En la parte de ejecución, creo que es importante también que os explique cómo tenemos implementado, por ejemplo, en los contratos grandes de servicios, cómo tenemos desglosados, por eso os decía, la necesidad de contemplar los procesos integrales de inicio a fin. Por ejemplo, si este ejemplo que os estoy poniendo es conservación viaria. Conservación viaria, lo que hay son muchísimas unidades de ejecución de todas las actividades que hay en la conservación y mantenimiento de las infraestructuras de vía pública, y lo que hacemos es que cada vez que un técnico municipal responsable de la conservación identifica qué obra va a realizar, lo que se está haciendo es que internamente en los sistemas están descompuestos todas las unidades de obras con los precios del contrato, y la propia certificación se realiza desde los sistemas de gestión municipales. Con lo que la ejecución del contrato se está realizando en tiempo real. Sabemos qué parte de ejecución va realizada y qué parte no va realizada. Al final, lo que tenemos es la gestión integral de la contratación. Desde el registro central de contratos hasta la planificación estratégica. Ahora mismo, yo os voy a enseñar la segunda parte, que es la del perfil la de la plataforma de contratación, cómo estamos licitando y cómo estamos recibiendo las ofertas. Estamos trabajando en la integración con el Registro Central de Contratos del Estado, y unos aspectos importantes que hemos incluido en los pliegos modelos es, por ejemplo, la movilización que os decía antes. Pues, por ejemplo, con la gente de obras públicas, de parques y jardines, etcétera, lo que estamos haciendo es que las actas de replanteo, las recepciones, el libro de obras, etcétera, lo estamos movilizando, le estamos dando unas tablets con firma biométrica. Y lo que estamos haciendo es que la parte del expediente, la parte ya de ejecución del contrato, en la propia obra, lo que hacen es que se van con la tablet y lo que están viendo es el acta de replanteo, la firman con firma biométrica las dos partes y es un documento electrónico del propio expediente de contratación. Con lo que al final la parte de ejecución, si estáis viendo el responsable del contrato, el órgano de control interno, el responsable de contratación, lo que ven todo el expediente de una forma integral, desde el inicio hasta la ejecución. Tenemos toda la parte de las facturas con las certificaciones de obra que entran también en el propio expediente, y toda la información lo que hacemos es publicarla en conjuntos de datos abiertos que visualizamos en Observa, como os decía anteriormente. Pero además, una vez que tenemos descompuesta la información en datos, lo que nos permite es publicarla. Entonces, lo que os comentaba inicialmente de la gestión del cambio, de cómo tenemos que cambiar del entorno del PDF, del documento digital, del documento electrónico a formularios electrónicos, lo que estamos haciendo es abrir la información para que haya una rendición de cuentas de toda la sociedad, para que en materia de contratación la sociedad nos esté auditando. Yo hace poco un compañero de un ayuntamiento que estaba publicando esta información, pues le preguntaban, por ejemplo, como estamos publicando continuamente, y hay otro ayuntamiento que también que lo estaba publicando, todos los contratos menores, le estaban preguntando, pues por ejemplo, el destino de unas tablets que se estaban comprando de unos teléfonos móviles. Son cuestiones que tenemos que ir planteándonos qué nos va a suceder. Que cada vez que estemos contratando algún tipo de servicio o de adquisición o de suministro, en cuanto publiquemos los datos, por transparencia, la sociedad misma nos va a requerir información. Este es un ejemplo, por ejemplo, de la publicación de las facturas en tiempo real por licitadores y con la agrupación de los licitadores. Bueno, la tercera parte de la presentación que traía preparada va relacionada con lo que sería todo el procedimiento de licitación. La primera parte es de gestión del cambio, de transformación digital. La segunda que os he dicho es todo lo que serían los procedimientos de contratación electrónica. Y la tercera es la relativa a la licitación electrónica en sí misma.
lo que hacemos en la licitación electrónica. Lo que hacemos en la licitación electrónica es, una vez que está hecho toda la parte de preparación del expediente, que os decía al principio, y está firmado el RC por el concejal, por el centro gestor y con toda la firma electrónica, lo que hacemos es la petición de ofertas a través del... en nuestro caso, separamos, que os decía inicialmente, perfil, que es el perfil del Estado. En los contratos menores todos los estamos publicando en tiempo real, todos los licitamos. Lo que realizamos es, que aquí es donde ahora mismo tenemos doble trabajo, no lo tenemos integrado aún, es la publicación de la información general del expediente. En la información general del expediente lo que incluimos es la misma descripción. En los mecanismos de integración que tenemos contemplados es la parte de motivación del registro de contratos que os decía inicialmente, integrada con la plataforma de contratación. Aquí es importante que si avanzamos en la definición de criterios medioambientales, sociales y de innovación, que definamos los criterios de valoración con las fórmulas para que sean automáticos, para que presentemos un formulario a los licitadores y que los licitadores, cubriendo ese formulario, nos entre la oferta, nos entre descompuesta en datos para que podamos incorporar una plantilla y en esa plantilla esté el cálculo del criterio y que entonces sea automática la valoración. Si lo llevamos al supersimplificado, lo que haremos será que a través de esta valoración, si ya de mano, que ese es el cambio importante también que tenemos que hacer, que seamos capaces de repensar, de pensar previamente a licitar la fórmula del criterio y que la incorporemos en un formulario electrónico para que el proveedor, cuando se le presenta los anexos para presentar la oferta, le venga desglosado en campos y él vaya incorporando, por ejemplo, si tiene que decir número de personas, el porcentaje de personas con minusvalía, o etcétera, pues indique el porcentaje. Y que nosotros, si queremos establecer puntuaciones con rangos objetivos, una vez que introduzca los campos, nosotros por detrás podamos establecer la fórmula de forma automática cuando abramos los archivos electrónicos o los sobres que hablamos tradicionalmente. Pero esta fase de la configuración es clave. Si la hacemos desde el principio, vamos a ahorrar mucho detrás. Pero es muy difícil. Es muy difícil de hacerla porque es pensar previamente, es cambiar la forma en la que estamos gestionando los expedientes de contratación y en la forma en la que estamos realizando la evaluación de las ofertas. La tenemos que hacer con carácter previo a la publicación. Aquí es donde tenemos que sentarnos y pensar cómo hacer la estructura, el formulario que queremos que nos cubra el licitador. Si lo hacemos en esta fase, las demás fases van a ser muy automáticas. Esta es la clave de cambiar el modelo de contratación electrónica y en la licitación. Si somos capaces de tener estos formularios o estas plantillas hechas, que nosotros estamos trabajando, que invito a la Diputación de Pontevedra, estamos trabajando con Diputación de Orense, por ejemplo, con Granollers, con Universidad de Almería y con Tarrasa, en definición de criterios de este tipo, de fórmulas de valoración, de plantillas de este tipo, porque nos sirve, las podemos reutilizar en N procedimientos, publicarlo y que nos sirvan, e incluso podemos publicarlas previamente en el portal de transparencia, que sean conocidas, explicarlas en estos talleres que hacemos con los proveedores, con los posibles proveedores, para que sepan cómo cumplimentarlas, darles el apoyo y el seguimiento, porque si esto lo hacemos con carácter previo y les hacemos este acompañamiento, ningún proveedor se va a quedar excluido en materia de contratación electrónica. Y aparte que las reglas de juego son conocidas para todo el mundo. En cuanto a los formularios de respuesta, no solo permitimos el cumplimentar cualquier tipo de plantilla que tenemos predefinida, sino en nuestro caso, por ejemplo, ahora mismo lo que tenemos aprobado es una declaración responsable. Estamos desarrollando, que vosotros lo conoceréis también, Pablo, estamos desarrollando el documento único electrónico de contratación europeo para que esté incorporado en la propia plataforma. Y
lo que nos permite es adjuntar esta serie de información en formato electrónico. Toda la información todos los documentos y todo el proceso tienen sellos de tiempo y está firmado electrónicamente. Con lo que, por ejemplo, lo que comentaba Conchi Campos anteriormente de estas licitaciones de las 00,1, si ahí se presenta cualquier tipo de recurso, al estar firmado electrónicamente no hay ningún tipo de complejidad a la hora de tener que resolver ese tipo de recursos. A nosotros nos ha pasado pues en la empresa municipal de aguas, por ejemplo, que en un gran contrato de obras hubo ofertas que se presentaron fuera de plazo y nos certifican la plataforma. Nos certifican la firma electrónica nos sirve de justificación por la ley de 59 del 2003 de firma electrónica. Bueno, la evaluación que os decía antes, si hemos sido capaces de tener el formulario descompuesto, pues es muy fácil de hacer la evaluación. Aquí os presento cómo es el resultado de la ordenación que realiza automáticamente la relación del primer licitador propuesto para adjudicar hasta el último, y lo único que hacemos es comprobar que la documentación está bien presentada, si hablamos de un contrato menor o de un supersimplificado. En los abiertos que hay mesa de contratación, la apertura, lo que hacemos es que la hace, en nuestro caso, en la composición de las mesas de contratación, la apertura, lo que hacemos es que en la plataforma no están metidos todos los miembros de contratación configurados. Esto también os recomiendo que utilicéis sistemas flexibles. En el ayuntamiento, el único que está para descifrar las ofertas habilitado en las mesas de contratación es el funcionario que actúa como secretario, y así evitamos problemas de tiempos reales y de directo. También aquí os recomiendo también que utilicéis, proyecciones en tiempo real para que los licitadores en presencia pública, o que lo transmitáis en streaming por internet, vosotros que sois una diputación, por ejemplo, o que si tenéis licitadores de fuera del término municipal o de la provincia, pues que no tengan que desplazarse, el acto de apertura, y que además se garantiza la transparencia, que cualquier persona los puede ver. Y al final lo que nos permite es que toda la información que tenemos aquí la tenemos publicada automáticamente en tiempo real en el portal de transparencia. Esta sería la última parte de licitación electrónica. Como veis, al final lo que tenemos es tenemos todo el proceso de contratación en contexto, en clave digital, en formato electrónico. Y en la fase 2, en la que estamos trabajando, la fase 1, integración con el portal del Estado, y en la fase 2, la integración de la herramienta de expedientes que os enseñaba antes con esta plataforma de licitación. Lo estamos implantando a nivel general en todo el ayuntamiento, 3 organismos autónomos y empresas municipales. Y ahora mismo estamos en fase de despliegue. Hemos formado a todos los compañeros y una vez que acabamos de formarlos, lo que hacemos es un soporte y un seguimiento para que toda la gestión del cambio la hagamos desde nuestro departamento. El soporte y la tutorización para que cambien desde el principio la forma de trabajar. Porque lo importante es cambiar la forma, o sea, la gestión de los expedientes de contratación y el enfoque a la tramitación de los expedientes de contratación de acuerdo con la nueva ley. Y esa gestión del cambio la vamos haciendo nosotros, acompañándola. Y esto es lo que tenía preparado para presentaros. Muchas gracias, Fernando. La verdad es que por el esfuerzo de intentarnos explicar algo tan complejo en un tiempo tan reducido y que, a veces puede sonar un poco también, ¿verdad?, alejado de nuestra realidad. Quiero decir una cosa, simplemente, antes de que Pablo pueda abrir el turno de preguntas, y va un poco en relación a todo esto, y que incluso estuvimos charlando coloquialmente en la comida. Toda esta cuestión de la falta de interoperabilidad no obedece, sino, bajo mi humilde opinión, a una falta de liderazgo y planificación en la implantación de todas estas medidas y de todos estos avances. Es simplemente una opinión que quería dejar de manifiesto. Bueno, damos paso a turno de preguntas. ¿Alguna? Pues a una preguntilla. La pregunta, ¿quién debe liderar esto? A ver. La respuesta
todos. Pero en primer lugar, ese liderazgo político. Sin duda, en una organización donde hay un liderazgo político, yo vengo del mundo de la organización, si no hay una alineación, un alineamiento entre el ápice estratégico, la alta dirección, los responsables políticos y los gestores y los técnicos, difícilmente somos capaces de sacar esto adelante. Lo más complicado desde mi punto de vista en el proceso de transformación digital, el liderazgo lo entendemos todo y decimos, sí, pues alguien tiene que decir, oye, esto se hace y vamos a hacerlo y está claramente. Aquí lo más difícil es saber el resultado que queremos conseguir, cuál es el objetivo y el camino al final del proceso. Si sabemos estos tiempos muertos que os digo yo, de la fase 0, la fase 1 y la fase 2, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Y cómo vamos a optimizar, en este caso, la gestión de la contratación? ¿Y cómo toda la contratación, la práctica de la contratación en la organización municipal o provincial, lo que nos permita es simplificar todo el proceso, dar cobertura a todo el ordenamiento jurídico en materia de transparencia, en materia de la nueva ley, de todos los procedimientos de contratación? Pues al final lo hemos conseguido. El problema es si nos quedamos al principio o nos quedamos por el camino. Por eso yo empezaba el título diciendo transformación digital, cómo no morir en el intento. Porque lo que suele pasar es que nos cansamos, que empezamos a remar y nos cansamos en la mitad de cruzar el lago. Y entonces nos hundimos. Esto requiere tesón, requiere mucho, mucho, mucho esfuerzo personal de cada uno de nosotros en nuestro propio puesto de trabajo. Esto no va a salir gratis, no vamos a salir de rositas, ¿eh? Esto es una carga de trabajo muy importante y es un esfuerzo que pasa por nosotros mismos. Yo creo que ¿quién lo debe liderar? Cada uno de nosotros en nuestro día a día. Muchas gracias. Bueno, me quedo tranquilo porque la verdad es que la reflexión que hice, la pregunta de Pablo iba justo a colación, ¿verdad? Falta de liderazgo, o sea que gracias por la respuesta. Bueno, damos por clausurado el turno de preguntas y yo quería, como director de la jornada, agradecer a la Diputación esta elogiable, y he de decirlo, iniciativa, por cuanto, no solo por esta jornada, sino por esa continuidad que pretenden, ese liderazgo precisamente del que estábamos hablando y de esa necesidad de liderazgo de llevar a cabo formaciones mediante talleres que desarrollen esta formación. Por favor, silencio, estamos cerrando ya, luego 5 minutos más de paciencia. Pido disculpas por estos retrasos que son normales, también en este tipo de jornadas. Agradecimientos también a Pablo Montero, a la Diputación de Pontevedra por la confianza otorgada hacia mi persona, a los ponentes por el esfuerzo que han realizado de haber venido, preparado y estar hoy aquí, y por supuesto a todas y a todos vosotros, porque es obvio el interés que ha generado esta jornada, que decir que es una jornada atípica desde el punto de vista del tipo de jornadas que se organizan, una jornada de carácter eminentemente práctico, intentando traer a ponentes de referencia a nivel nacional. Espero que las expectativas se hayan cumplido y, sin más, doy la palabra a la excelentísima presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, que va a clausurar la jornada. No, no voy a clausurar nada, que todos nos queremos ir después de un día de mucho trabajo. Solamente quería informaros, ¿no?, para que nos marchemos con trabajos ya disponibles de cara al futuro inmediato. Solamente decir que sí, que yo considero que no solamente esto, sino cualquier iniciativa tiene que ver con el liderazgo. Hay que liderar el cambio. El cambio es complejo, pero vivimos en un mundo complejo. El mundo siempre ha sido complejo. A medida que vamos avanzando se hace todavía más complejo y complejo. Las próximas generaciones todavía lo tendrán más complejo, si os sirve para algo pensar que ellos van a tener más complejo que nosotras y nosotros. Pero es así, hay que liderarlo, hay que aceptar el cambio. Es importantísimo tener este tipo de jornadas de formación, de reflexión, de puesta en común, de conocimiento, de experiencias de otros lugares, porque casi todo está inventado, lo que hay es que implementarlo, y si se puede incluso mejorar, de hecho vamos a tener que mejorarlo
porque como muy bien decías, vamos a tener que seguir implementando innovaciones y por lo tanto esto lo tenemos que tener claro todas y todos, nos tiene que servir como acicate para motivarnos, lo que buscamos es ser mejores gobernantes y tener mejores administraciones a disposición de la ciudadanía, somos servidoras y servidores públicos, no hay nada más gratificante que ser servidora y servidor público. El objetivo del servicio público es transformar la sociedad para garantizar derechos y servicios, y ahora esos derechos y servicios se garantizan a través de legislaciones avanzadas en contratación, en nuevas tecnologías, en distintos servicios que garantizan además que los servidores públicos puedan saber también cómo gobernarnos, cómo los gobernamos, perdón, por lo tanto también tener más elementos a la hora de analizar qué proyectos van a avalar también, es decir, es importante, son instrumentos también que ponemos a su disposición, cuanto más información, cuanta más transparencia, cuanto más conocimiento, también la ciudadanía tiene instrumentos para que construyamos sociedades mejores y haya ciudadanas y ciudadanos de pleno derecho. Y también creo que esto es importante ponerlo encima de la mesa. En todo caso, es cierto que hay leyes, las tenemos que cumplir, tenemos que liderar el cambio. También es cierto que tenemos que reclamar a las administraciones con competencias, con recursos y con la capacidad de legislar, que las leyes tienen que venir acompañadas de los instrumentos para que se puedan implementar con garantías y con recursos de todo tipo, económicos, técnicos y humanos. Y yo creo que en eso también nos debemos de sumar todas y todos para reclamarlo desde la reflexión, desde la serenidad, desde el rigor. Estamos pidiendo algo absolutamente justo. Nosotros queremos cumplir. La administración local quiere cumplir con la legislación que se aprueba. Tiene que tener los recursos y junto a eso es cierto, y yo lo comparto, liderazgo, compromiso, asunción de las responsabilidades, apostar por el buen gobierno, y eso sí que nos corresponde a cada uno de nosotras y de nosotros, ¿no? Pero todos y todas y cada una de las administraciones tienen competencias y también tienen asunción de responsabilidades que significan derechos y deberes, y yo le pido a los que nos ponen deberes que nos den los instrumentos para poder garantizar esos derechos, ¿no? Finalizo dándole unas inmensas gracias, inmensas, de esas que se hacen desde el corazón, porque las nuevas tecnologías no están reñidas con las emociones, a los ponentes que han estado en esta jornada interesantísima, en la que yo particularmente he aprendido muchísimo. Es cierto que me voy un poco preocupada porque veo que tengo más responsabilidades todavía de las que tenía a las 9 de la mañana, pero también esto es voluntario y por lo tanto uno lo tiene que asumir así, con muchas preguntas que precisan de respuestas y a eso hay que ponerse, eso es muy motivador. Pero yo le quiero agradecer muchísimo a Pinto Santiago, a Bernabé Palacín, a María Asunción San Martín, a Concepción Campos y a Fernando Álvarez, las extraordinarias ponencias de cada uno de ellos, todas las puertas que nos han abierto, que ahora las tenemos que cruzar, no es fácil, pero hay que hacerlo. Seguramente tendremos que seguir muy en contacto con vosotras y con vosotros para seguir trabajando y ser capaz de ir instrumentando, ¿no? Sumar sinergias para que podamos tener esos procedimientos que realmente permitan cumplimentar, en este caso, esta ley de contratos. Yo, desde luego, me apunto. Ya hace algún tiempo yo había conocido a Fernando Álvarez en unos premios que se entregaban en Madrid y le había escuchado y le había dicho, me tengo que ir a Gijón para ver cómo implementáis todo este procedimiento y ahora sí que te digo que vamos a ir y que vas a tener que perder al menos 24 horas para sentarte con nosotros y explicarnos más pormenorizadamente para que también luego podamos transmitir al conjunto de la provincia toda esa riqueza del buen hacer, porque es cierto que visto así el procedimiento parece complejo, sobre todo por la falta de recursos. Yo veía
a alcaldesas y alcaldes diciendo, pero es que en Gijón tienen que tener muchos recursos de todo. Yo le digo, pues no, seguro que tienen igual que en cualquier otra administración. ¿Qué ocurre? Que han ideado un modelo, tienen un modelo, ¿no? Y lo están siguiendo y lo están elaborando. Y por lo tanto, sí que yo creo que hay que estar muy al lado de los lugares donde pues están implementando, ¿no?, procesos que son dignos de que los implementemos. El buen gobierno también es copiar, pero copiar bien, ¿no? No que te den másteres gratis y que ni siquiera a lo mejor ha hecho, pero sí que copiar en el sentido de traer a mí aquello que ya está implementado y que además tiene resultados positivos, es tener inteligencia política y técnica y funcionaria, lo tenemos que hacer. Muchísimas gracias, de verdad ha sido interesantísimo y ahora quedan varias cosas. A lo largo de esta semana, si no es mañana, que es jueves creo, no sé muy bien, mañana es viernes, si no es mañana viernes, el lunes estará colgado en la página web todas estas ponencias para que las podáis manejar, para que podáis tener una información que os permita luego analizarla con más tranquilidad y, por lo tanto, imbuirnos de verdad de toda esta información que hemos recibido, que ha sido mucha, muy profunda y que precisa de un estudio más tranquilo. Vamos a hacer esos talleres y os pedimos, en este caso, que a través de vuestros gobiernos locales, alcaldes y alcaldesas, los técnicos y técnicas, transmitáis cuáles son aquellos elementos que creéis que hay que profundizar para que podamos elaborar esos talleres adaptados y los hagamos a demanda. Por lo tanto, todos aquellos elementos que hoy hemos analizado de la nueva ley de contratación, lo que sea más complejo, pues plantearlo a vuestros gobiernos para que no solamente seamos nosotros y nosotras desde la Diputación los que hagamos una propuesta de formación más pormenorizada, sino que respondamos realmente a las cuestiones que más necesitáis que sean aclaradas, ¿no? Y por lo tanto, para que podamos también seguir organizándolos. Yo finalizo diciéndoos a todas y todos los que habéis asistido que gracias. Estar en esta jornada también significa, y yo siempre lo hago públicamente, significa que tenemos gestores y políticos del ámbito de lo público que están preocupados, que quieren formarse, que quieren tener información. Estar aquí en esta jornada es un trabajo añadido que sí que demuestra que las servidoras y los servidores públicos están a la altura de las circunstancias. Y como yo soy una gran defensora de lo público, para ser defensora de lo público hay que ser defensora de las personas que trabajan en lo público, y que hayáis estado aquí, pues a mí me parece que os pone una altísima nota. Yo también soy maestra y siempre tengo esa tendencia a poner notas, y por lo tanto os pongo una altísima nota. Muchísimas gracias por todo este trabajo que ha supuesto estar aquí. Y de nuevo, de verdad, a las ponentes y a los ponentes, qué nivelazo, de verdad, gracias. Nos vamos. No, de verdad.